Noches, magis. <laughs> ¿cómo están, mis magis? <laughs> Cuánta gente que os gusta un salseo, eh. <laughs> Tenemos esta noche un salseo de lo más interesante. Vamos a ver todo este asunto, todo este escandalazo que ha saltado de Leticia Narci Queen y su supuesto pretendido amante Jaime del Burgo. Como veis, hasta me he puesto yo mi diadema real, ¿eh? Para el salseo, que no solo van a tener diademas las reinas. Bueno, yo soy la reina de la astrología, también merezco una diadema. ¿Quién está por aquí? Raquel Rivas, la primera, dice: Esto huele a derechona enfadada porque el rey no ha hecho nada con lo de Sánchez y Puigdemont. Yo no creo que sea la derecha, sinceramente. Ahora mismo, a quien más le interesa esta escandalera es a la parte contraria, creo yo, ¿eh? creo yo, pero bueno, allá van que se van tal para cual Pascual. Se está descomponiendo todo, Magis, se está descomponiendo. A ver si si consigo ponerme aquí en la imagen y me veo bien. Vamos a ver. Yo creo que ahí ya perfecto. Bueno, es que todavía no me estoy viendo yo en pantalla, esto va con mucho retraso. Susana, buenas noches. <laughs> mi titán, mi Gina Sánchez, hola Ginita. Maite Garrigos García, que se, ha hecho, eh, que se ha hecho miembro del canal. Bienvenida, Maite. Muchas gracias. Ahí tienes un montón de vídeos exclusivos para ver. Anabel, buenas noches. Anabel aquí. Anabel no se iba a perder este salseo, vamos, ni de coña. José Manuel Jodar Ferres, buenas noches. Saludos desde Andalucía. Deba también está por aquí. Taiso Valles también está por aquí. Bueno, bueno, pues ya estamos casi todos, Magis. Ya estamos casi todos. Ya os anticipé en el informativo de la semana. El de la semana pasada, que el domingo estaba el aspecto del escándalo, el aspecto de la infamia, y que bueno, pues los suyos que salieron un buen escandalazo, pues ha salido. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver por qué, Magui, porque en astrología está todo, todo está escrito en las estrellas. Oye, qué participativo, eh, miramos, porque yo no me he preparado así como un guión de decir vamos a mirar esto, vamos a mirar lo otro. Yo tengo aquí las fechas y miramos lo que vosotros queráis. Así que me vais preguntando, Magis. <laughs> se me ve, se me escucha bien y todas esas cosas, ¿no? Mis amores, yo diría que sí. <laughs> De nada, Maite, bonita. Bueno, Magis, pues como os decía, mirad, bueno, aquí tengo. Vamos a poner los tránsitos. Pone Jaime del Burgo, pero son los tránsitos actuales, ¿eh? no os equivoquéis. Bueno, de ayer, 3 de febrero, ¿qué tenía? O sea, el 3 de febrero, 3 de diciembre, estoy mal yo, ¿eh? <laughs> estoy mal, magis. ¿Qué teníamos justo? Eh, bueno, era el, el, el día más potente, aquí tendría que cuadrar la hora, pero era el día más potente de este aspecto. Este trino entre el Sol y el punto medio Saturno-Urano queda escandalera. Y por otra parte, tenemos que Leticia, la ficticia, de la cual hemos hablado mucho en este canal de astrología, tenía precisamente ayer, bueno, todavía lo tiene. Un paralelo, si veis el punto medio Saturno-Urano, ya sabéis que el paralelo es el aspecto más poderoso de todos. Un paralelo entre el punto medio Saturno-Urano, o sea, del punto medio Saturno-Urano a su Sol, por tránsitos, ¿de acuerdo? También contra paralelo Juno. Bueno, pues nos sale un escándalo que rige Juno. Los amantes, la infidelidad, el engaño. ¿De qué iba esta luna que vimos en Géminis? Pues de eso mismo, ¿no? Que lo estuvimos viendo, mis Magis. Bueno, pues esto, pues ha liado. Ahí tenemos un, un rey Junesco, tenemos una Narci Queen, pues. ¿Qué podía salir mal? ¿eh? <laughs> Casarte con una Narci, un plan sin fisuras, Magis. <laughs> Gina, se te dice escucha bien, Silvi. No me creo que sean amantes, pues yo sí me lo creo. 100% me lo creo, de hecho es que lo eran antes de casarse ella con, con Felipe. ¿eh? Ellos, él fue testigo de la boda de ellos dos, o sea, Jaime del Burgo fue testigo de la boda de Leticia y de Felipe, y lo ha contado, a ver, ellos llevaban años liados, las narcis siempre tienen muchos, muchos amantes, <laughs> y Leticia es narcis. Bueno, todo lo que vamos aquí a hablar es presuntamente, ¿eh? presuntamente. Bajo este eh, epígrafe de todo lo que aquí se diga, no se afirma nada, todo es presuntamente. Presuntamente, según su carta natal y según lo que todos hemos podido ver del comportamiento de esta personaja, esta personaja es narcisista. Punto pelota. Y ellas pues siempre tienen un montón de amantes. Bueno, los hombres narcisistas también, generalmente, pero las mujeres también, como ella. Entonces ella, antes de casarse, cuando conoció, bueno, no se sabe tampoco muy bien la historia de cómo conoció a, ¿cómo le podemos llamar ahora? Le están llamando por ahí, pobrecito, cornudos esto, cornudos esto. Pero ella se sabe que vivía con David Tejera, que es un periodista. Que se enteró por las noticias, por la prensa, del compromiso de Leti con el príncipe. Al mismo tiempo estaba con Jaime del Burgo. Que Jaime del Burgo, eh, no sé qué lo ha contado, no sé si lo ha contado él ya o lo ha contado algún periodista del Cuore. Eh, no sé si lo cuenta, he oído por ahí Peñafiel en un libro que ha escrito, que no he leído ni voy a leer, evidentemente que Jaime del Burgo pues, se conocieron en Bloomberg, en, la, en el canal de televisión Bloomberg, cuando ella trabajaba allí, y estaban liados, estuvieron liados durante mucho tiempo, y él iba a pedir matrimonio a ella, según ha dicho él, le iba a pedir matrimonio y llevaba un anillo en el bolsillo un día que quedó a cenar con ella en el Hotel Ritz, y justo esa noche que le iba a pedir matrimonio, Leticia le dijo que estaba con el príncipe. Y que, y que seguía adelante con el príncipe. Así que le dejó con el anillo comprado en el bolsillo. Y David Tejera lo simultaneaba también. Porque se enteró por la prensa el chaval. De que se casaba con, con Felipe. Así que bueno. Pues cosas que hacen las narcis. Siempre tienen a varios. <laughs> Así que yo, yo sí me lo creo, Maite Garrigos García, me lo creo 100% a Jaime del Burgo, me lo creo 100%. Ellos eran. Eh, estaban liados, vamos, tenían una relación. Hasta que ella conoció a o cazó, le hizo los bombings ahí brutal. A, a Felipe el hechizado, que ahora veremos a ver porque es un hechizado, está hechizado el hombre. Y, y fue incluso testigo de la boda de ellos. Ya se sabe. Así que me lo creo 100%. Además, su sinastría, pues también así parecería indicarlo. La Leti es pro agenda 2030. Bueno, la Leti y el Felipe y todos. Pero la Agenda 2030 es una junería también, así que, bla. Pensaba que era novio de la hermana. Sí, 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 Maite. Eh, después, ellos fueron novios. Bueno, fueron novios. Tenían algo, no lo sé el qué, una relación, porque con un narci todo es muy, todo es muy extraño. Si nos está viendo Jaime del Burgo, que se informe sobre el trastorno narcisista de la personalidad que entenderá muchas cosas el hombre <laughs> que se informe sobre las mujeres narcis. Entonces ellos fueron novios, ella le planta, le dice que está con Felipe, siguen siendo amigos, él es testigo en la boda, se supone que ahí termina la cosa entre ellos, pero después del 2010 y el 2011... Como ha confesado el mismo Jaime, que aquí no nos estamos inventando nada, lo ha dicho él, pues vuelven a tener una relación de amantes, estando ella pues casada ya con Felipe, con las dos niñas y tal. Esa relación se termina y posteriormente él se casa con la hermana de Leticia, con Telma. Así que tienen, bueno, lo ha contado él, os lo voy a poner, porque tengo yo aquí una carpetilla. Que os he hecho aquí un resumen. ¿Dónde lo tengo yo todo? Aquí. A ver. Lo ha contado él. Estaba en Londres. ¿Qué haces el fin de semana? Trabajar. Vienes a verme. Me quedé a pasar el fin de semana en Zarzuela. Era julio de 2010. Tumbados en la misma hamaca, bajo el porche de la piscina, enfrentados, me dijo: Te amo, y le respondí: Te amo. La última vez que nos lo dijimos fue el 20 de mayo de 2004. El 20 de mayo del 2004 fue cuatro días antes de la boda de Felipe y de Leticia, que si mal no recuerdo fue el 24 de mayo de 2004. La última vez que nos lo dijimos fue el 20 de mayo de 2004, en el Latigazo, un restaurante próximo a Zarzuela. Aquel instante en la hamaca fue uno de esos en que la vida da un vuelco. Esa misma noche continuó nuestra relación amorosa, interrumpida años antes, porque el amor siempre estuvo desde nuestro primer viaje a Venecia en 2002. O sea, que se conocían del 2002. Viajamos a Cabo Verde, todo esto se supone que a partir de... De este día de julio del 2010... Viajamos a Cabo Verde... A Grecia en crucero... A los Estados Unidos... A la campiña en Inglaterra... A Provenza en Francia... Hasta finales de 2014... O sea... Que fueron amantes hasta finales de 2014... Yo creo que esto incluye... Su matrimonio con Telma también... ¿eh? Creo yo... Venía a Londres... Yo a Madrid... Durante año y medio pensamos y dimos pasos adelante... Con el objetivo de ser libres, tratamos de la cuestión del divorcio, las niñas. Buscamos asesoramiento jurídico. Miramos juntos una casa en la Florida que lidiaba con zarzuela, donde vivir las etapas que estuviéramos en España. Consideramos Nueva York como la mejor opción de residencia permanente. La idea de que tuviéramos un hijo nuestro por vientre subrogado en Los Ángeles me la propuso estando en la Terre Blanche. Pusimos un nido en la calle Miguel Ángel, calle Miguel Ángel de Madrid. La discusión a que se refiere Peñafiel en agosto de 2011 fue la única que hemos tenido. Estábamos en Marivent. Ella besó a Felipe en las regatas y salió en las portadas. ¿Qué es esto? Le pregunté. Lo he tenido que hacer para protegernos. Y yo la creí. Bueno, pues esto es lo que ha contado él mismo. Ha puesto esta foto. Se supone que es una foto que ya le manda. Esto es lo de menos, la verdad. La gente está diciendo tonterías, que si esta foto es falsa, que no sé qué, que hubiera puesto el pantallazo real, que no sé qué. Sí, esto es lo de menos de toda la historia. Amor, llevo tu pasmina, este es el pasmina, Gate. Es como sentirte a mi lado, me cuida, me protege. Eh, cuento las horas para volver a vernos, amarte, salir de aquí, tuya. Bueno, cosas que dicen los narcis, ¿eh? Así hablan los narcis, es muy narcis, yo creo, ese, ese mensaje. Me parece muy narcis. Bueno, aquí está hablando del libro de eh, Jaime Peñafiel, de Leticia, eh, y dice que en su relación con Leticia Ortiz ha habido cuatro etapas. La relación amorosa, del 2002 a 2004. 2004, fecha en la que ella se casa con Felipe. Amigos y confidentes, de 2004 a 2010. Relación amorosa duradera y continuada, 2010 y 2011. Como cuñados, en el 2012 él se casa con la Telma, con la hermana de Leticia, de 2012 a 2016. Es la tercera relación, la de amantes, se entiende, la que termina abruptamente después de dos años, a los pocos meses de la renuncia de Leticia Ortiz como princesa de Asturias, divorcio de Felipe y el establecimiento como pareja en Nueva York, que era lo que habíamos planeado. Bueno, yo creo que por aquellas fechas había muchos rumores, ¿no? Del malestar de, de que a lo mejor se divorciaban Felipe y Leticia y ella pues se buscó un seguro de vida, por si las moscas, ¿no? Que es lo que hacen los narcis. Mm. No han soltado a uno y ya tienen otro. Bueno, aparte que es que son incapaces de ser fieles. Entonces, bueno, aquí dice una tal María de Tabernía. Él retuiteó, retuiteó esto. Jaime del Burgo es un patriota que ha tenido que hacer frente desde niño al terrorismo de ETA y ha reaccionado para evitar la tragedia diseñada por Sánchez ETA, Golpistas y Leticia, que es la jefa del Estado desde que maniobró para sacar al exilio al rey Juan Carlos. Es un acto de patriotismo más que de despecho ante la traición de Sánchez y Leticia destruyendo España. Y el futuro de los españoles de bien y que volverán los tiempos de plomo de ETA, que él sufrió en sus carnes, ha decidido también luchar contra el golpe. Bueno, aquí ya cada uno le pone su interpretación. Lo cierto es que David Tejera en el 2013, este novio que también era que lo simultaneaba, ¿no? Con el príncipe que se enteró por la prensa en el 2013, dice farsante. Persona ficticia que finge ser quien no es para lograr objetivos. Tapadera, instrumento que se usa para tapar. <laughs> ¿Para tapar el qué? ¿Mm? Bueno, algo, algo está tapando. Ficticia la llamaban a ella en, en, en la universidad, a Leticia. Bueno, que todo esto ya se sabía. Mayáis, todo esto ya se sabía. Luego os pondré ahí un, unos periodistas hablando, comentando el tema hace nueve años y los periodistas ya lo sabían. Ya lo sabían. A ver, ¿qué me estáis diciendo por aquí? Es marido de la hermana, ¿no? Sí, fue cuñado. Se divorciaron ya. Dice Deba que se los podía buscar más agraciados. Seguro que por su posición podría tener mejores chulazos. Pues eso debería querer al príncipe si la doña tenía dos más en la recámara. Llevaba tres para adelante. ¡Qué crack! Dice Anabel. Un estilo a la rosa peral y a la maje. Totalmente, totalmente. Porque los psicópatas son narcisistas también. No todos los narcisistas son psicópatas, pero sí todos los psicópatas son narcisistas. Entonces, bueno, pues. ¿De dónde se acaba tiempo para simultanear tres? Bueno, pues acaba tiempo. <laughs> Menudos líos forman los narcis. Entre Felipe y Leticia no hay infidelity, creo. Entre Felipe y ne Leticia hay un choque, que es el choque Juno Venus, que tendría que hacer un vídeo de una hora y pico para explicaroslo y no os lo voy a contar ahora, pero es muy curioso ese choque. Siempre que lo veo yo en sinastías de pareja, se ve poco en matrimonios, pero cuando se ve, es muy curioso y nos habla de que hay algo raro. Algo raro sexual, generalmente. ¿Qué dirá su suegro, jojo, el jodido con lo putorro que es? <laughs> Le ha salido competencia con la nuera. <laughs> A ver, siempre decimos ¿eh? que tenemos que estar muy atentos para eh, no repetir patrones, patrones de, que hemos visto en nuestra familia, con nuestros padres. Entonces, yo creo que Leticia es el, el Juan Carlos de la relación, ¿no? <laughs> Leticia es Juan Carlos de la relación. <laughs> Lo que aprendí yo con una narcis son destructivos, hijos de Manuel. Son muy destructivos. Hay que huir de ellos como de la peste. Si eso es cierto, no solo se la pegó a Felipe, sino a la propia hermana, claro. El tal Jaime del Burgo no debe ser tampoco demasiado fino. Se lía con Leti, luego con la hermana, le va la marcha, pues de qué se queja. Tejera del Burgo y el Borbón, o entre los tres no juntan una neurona, o la Leticia es demasiado lista. Son narcis, cariño, los narcis lían unas muy gordas, lían a la gente de una manera impresionante. Y Felipe, pues es que no se caracteriza por tener mucho carácter el hombre. Pisticia se ríe. Suri, hola, buenas noches Suri, por una vez puedo estar medio del directo. Dos en la recámara, no, encotillando, iban por cuatro. Tejera, Felpudo, un fotógrafo y el del Burgo. Ah, sí. Había un fotógrafo que era inglés o algo así, ¿no? También. Dice Suri que le encanta mi diadema, que es una pocholada. Es preciosa, sí, sí. Muy mona. Digo, hoy es el día, la ocasión para ponérmela. Bueno, Magis. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? No sé ni por dónde empezar, la verdad. Ay, ¿empezamos por la sinastría de Leticia y del Burgo? ¿O por dónde? Os pongo más de por aquí, a ver, a ver, que por aquí hay más. Ah, bueno, lo que os decía, que los periodistas lo sabían, claramente. Luego le ha subido un vídeo que no os voy a poner porque lo tenéis, lo, los que hayáis visto la intro del aviso del directo que subí, pues, pues ya lo habéis visto, ¿no? Subió este vídeo con esta foto del ballet, se supone que es Jaime del Burgo hablando. Pero lo que yo os decía, aquí tengo un trozo... De un programa de radio de Federico Este, el que vimos el, el NERD Sednita del Federico Este. Hace nueve años es este programa, ¿eh? Y ya estaban comentando. Pero este más tema. raro es la boda de Del Burgo y la hermana de Leticia, de Telma. Porque vamos a ver, ya la boda fue muy rara. Le achacamos a que, como ella tenía. Un... La boda de Telma y de Delburgo fue muy rara. Eso está diciendo, fue muy rara. Una niña que quería la custodia para, si se casaba, se la podía llevar a Nueva York y salir del área del cooperante. Bueno, aquí está hablando, lo voy a pasar un poco, que se casó Telma con Delburgo, que fue una boda muy extraña, que se querían ir a vivir a Nueva York, pero que como Telma tiene una hija de otro hombre... El juez no le dio la custodia y no se podía ir a vivir a Nueva York con el del Burgo. Básicamente, vamos al turno. Bueno, se casa, se va a Nueva York, oye, bendito sea Dios, ¿no? Claro. ¿No? Bueno, pues va, va la jueza de Barcelona, se cascola, que encima vuelve a Barcelona a molestar, o a acercarse o a lo que fuera. Total, que aquello, mal, mal. A Hay ver. gente que dice que, que por fuentes directas, que yo no lo escuché en su boca, al, ex, al padre de la hija de Telma, que no, que no. ¿Lo estáis escuchando bien, mis amores? Lo que quiero es que lo escuchéis bien. Yo creo que sí que se escucha, ¿no? A ver. Él no puso ninguna pega. Eso tampoco es creíble. Es no. verdad que él trabaja en Cruz Roja, que hace misiones, que va y viene. Eh, en la época de Telma los dos renunciaron a seguir haciendo programas fuera de España para estar... Está hablando de Telma y el padre de, de su hija, la niña. Pero bueno, él seguramente ha visto que nunca lo pude confirmar. Punto número uno porque salió con muletas buscando pisos por Nueva York, de entrada. Evidente. Entonces, en esta pareja todo ha sido extraño. Yo creo que en un primer momento, hasta Letizia... En esta pareja todo ha sido extraño. Se que era la solución a su hermana. Una mujer, eh, una madre con una niña, que Leticia vio que era la solución a su hermana. Los narcises que le organizan la vida a todo el mundo. Bueno, no hablemos de la otra hermana que se quitó de en medio, ¿no? También eh, sin un trabajo estable, con una estabilidad emocional complicada, porque se había enfrentado a 40 medios, había perdido el juicio. No. Los... Así ah, que la hermana de Letizia denunció a no sé a los medios de comunicación, no sé qué movidas, perdió un y, y, y en una familia que había tenido el trauma. Es una loquita también la hermana. Había con un drama, hermana, una etcétera. familia que lleva muy mal todo lo que es eh, lo que ellos consideran que es. Otra cosa es que sea acoso mediático. Entonces yo creo que Leticia, que le gusta organizar todo, sí. porque en eso le gusta organizar es la vida. Que... Le gusta organizar todo, sí. No, no, sí. Pues dijo, pues perfecto, mi amigo Jaime, mi hermana Telma... Sí, se van claro. a Nueva York, yo me cojo el Oye, avión Jaime, para dos por tres. No tienes que hacer un favor. Claro. Y Jaime está. Y Jaime ahí. que está soltero y es como la Dolores, amiga de hacer favores. <laughs> pues va y le hace el favor. Pero claro, contando con que la juez iba a actuar. Como se supone que iba a actuar la juez, dándole la custodia a la madre. Claro. Y va y no se la da. Y entonces se queda bueno, el otro diseño. Y no se pueden ir a vivir juntos a Nueva York. En Nueva York está pasando las de Caín, bueno, las de Caín, en fin, en fin, eh, en fin regular. Sí. Pero no, no bien, porque claro, cuando has hecho ya ese proyecto, te has casado. Has dejado tu trabajo en el ayuntamiento porque todo el mundo claro, ha criticado porque, el puesto a dedo porque te ibas a Nueva York empiezas a llevar bolsos bandoleras de Hermes Esas y cosas. te cambia la vida así pues entonces dices, resulta que no entonces por eso digo que a mí aunque insisten algunos no, no. El... empiezas a llevar bolsos bandolera de Hermes el Festín padre no puso en un problemas. sitio italiano no, en el mejor claro, sitio de claro, Italia una... se casaron en Italia así, en una boda ahí. así y te quedas colgado y con la niña y el kindergarten. Bien. Él deja Nueva York, también cosa curiosa, porque tampoco se sabe muy bien la actividad de Jaime del Burgo. A la... la actividad de Jaime del Burgo no se sabe muy bien. Dice que vive entre Ginebra y Londres, pues a lo mejor porque no. Europa... Yo creo que este, como hable más, no le interesa hablar más. Porque yo creo que este Jaime del Burgo se debe dedicar a algo. Lavadora, sabéis, lavadora de billetes y cosas así. Pues yo creo que a eso, ¿no? Está más cerca de Barcelona. Y tendrá mucha información de estos dos pájaros. Y puede compaginar entre comillas la vida. Esto es todo muy raro. Ginebra. es, todo rarísimo. Ahí es donde viven vive Pero también vive y... Jaime del Burgo. Y todos estos viajes que durante que en los últimos tiempos hace la infanta, oh, perdón, la princesa sí. con las niñas a Ginebra, todos esos vuelos que le ven volando a Ginebra, pues a verá. A... O sea, Jaime? No, hombre, claro, no a los luego eso, no va. Eso. Pues a ver a Jaime y se supone que a Telma Y se supone que a Telma. Bueno. se supone que Leticia iba a Ginebra donde vivía Jaime Del Burgo, estando Jaime Del Burgo, casado con Telma a ver a su hermana, <laughs> iba con las niñas. Ginebra. O sí iba, está en Barcelona. Porque se supone que se ven los fines de semana. Yeah. Entonces todos vuelan a Ginebra. O sea, no, pues... Mirad, mirar la cara de Federico. <laughs> La cara es un poema, ¿eh? Muy cómoda y muy llevadera. ¿no? Sí, de volar lo, lo Ginebra, más que es sencillo. Decir, no, no, vamos que aquí al lado, la a Ginebra. Valencia, sí, sí, si coges el ave a Ginebra y ya está. Lo complicado de todo esto es que empiezan a salir informaciones, creo, no sé si me equivoco, creo que es en Vanitatis hoy. Son informaciones que para el lector y para el oyente no significan nada porque no se sabe de lo que están hablando. Son esas informaciones que se comentan cuando está la publicidad en sí, los medios de, sí. de información. Sí. Pero que ya empiezan a salir, porque se habla de un enfado entre, o un distanciamiento, entre la princesa y Jaime del Burgo, sin, a, sin poner en antecedentes. Y ya empieza todo a ser bastante. De esto siempre acabaría. Mira, ves, ahora que ha dicho que han cortado que hay un enfado entre Leti y Jaime del, y del Burgo. Pesar, ¿eh? ¿En, en la historia reciente siempre acaba acabaría. Yo creo que Jaime del Burgo ha estado con Leticia mientras Jaime del Burgo estaba casado con Telma. Creo no como es una tapadera pues tapa todo ella <laughs> yo creo que sí lo que pasa es que él a lo mejor no lo ha dicho por mmm, no liarla más no o por no ofender ya más a Telma mmm, de lo que le ha podido ofender no sé digo yo eh pero para mí que estos han liados más tiempo de lo que él confiesa cuando la eh, porque cuando quieres hacer un favor a la institución y la institución no sabe por dónde anda pues lo que parecía y lo que estabas convencido de que era un favor, al final resulta que es un disfavor o algo Ajá. peor. ¿Quieres hacer un favor a la institución? Jaime del Burgo hacía favores a la institución. ¿Mantener a la locatis de la narcicuina entretenida o qué? Está claro que yo a esta pareja siempre la llamo la extraña pareja. Es todo rarísimo. Jaime. Ay, sí, me, mi me, me, de me ha hecho mucha gracia que dice que llama a. Leticia y a Jaime del Burgo, la extraña pareja, como el aspecto que lo llamo yo, la extraña pareja, Quirón-Juno. Ahora vamos a ver, porque lo tienen Maggie, sí, me da mucha gracia. Digo, mira, ves, si es que. Pero incluso Jaime, se habla que tuvieron Jaime, su. Me había sido novio de Leticia antes de, de que conociera el por pues supuesto, antes, hablamos de antes. ¿Le puede... Eh, Jaime ha sido novio de Leticia antes de que, se conociera, de que conociera al príncipe. A ver, estoy hablando y narrando, Magis. Sé que puede ser un poco molesto y que preferiríais escucharlo del tirón, porque si no hago mis aportaciones, me van a tirar el vídeo por copyright. ¿De acuerdo? Entonces, si tú aportas algo de tu cosecha a lo que se está diciendo, pues si me lo tiran, puedo reclamarlo y decir que estaba comentando por encima y tal, ¿vale? que lo tengáis en cuenta. Me vais a disculpar, pero tengo que comentar, porque si no, por copyright me lo tuman, ¿vale? Testigo de su boda, es su hombro de donde echar las lágrimas que sí. ya no puede echar con su primo sí. hermano, sí. es su hombre de confianza, el único que no le ha traicionado, se supone, el único se que no ha traicionado, suponía. se suponía, y encima eh, le arregla el problema Telma, que seguramente es que de las es cosas que el... más le agobia a la princesa. Y desde luego... Le arregla el problema a Telma, que Telma está también, pues eso, majareta. Yo, pues el drama familiar. Exactamente. Yo creo que ese es el momento en que el tipo demuestra que es de fiar. Manda esa carta al mundo diciendo, aquí estoy yo. Que sí. soy el hombre de Telma y yo, yo voy a proteger. Yo a soy Dante. Sansón, etc. No, no es el la, y macho esta... alfa? Ha vuelto sí, y aquí sí, estoy sí, yo. Sí, sí. Y todo eso iba fenomenal, pero a los poquísimos meses ya empezaron los rumores de que este matrimonio no funcionaba. Pero si ese matrimonio yo creo que no ha existido nunca. Es, que ese es ese matrimonio yo creo que no ha existido nunca. Telma y Jaime del Burgo. La cuestión, entonces, el triángulo, ¿cómo se explica Leticia, Jaime, Telma? Es que nadie lo acaba de entender, bueno, todo es raro. todo lo que creo entender yo por Apezarena, yo siempre me confío a la obra, sí. porque se supone que siempre está dirigida por una buena intención, es que la relación es la de Leticia con del Burgo. La relación es la de Leticia con Del Burgo. ¿Y esto, como Leticia tiene la enemistad del rey, pero enemistad feroz, en el libro de que acaban de sacar Inda y Urrectier? Pues a lo mejor la Leticia los casó a la Telma y al Jaime del Burgo por la enemistad con el rey, porque la familia a lo mejor, para tapar bocas, pues no, pues no es mi amante, sí, está con mi hermana, es el marido de mi hermana, ¿no? Pudiera ser. Uh -huh. Parecen tres cosas clarísimas. Primero, la enemistad de Leticia con eh, Cristina, Urdangarín, Elena, la reina y el rey es total. Y se ha ido agravando precisamente por uh -huh. todo el caso Urdangarín. A ver, porque los narcisistas tienen que aislar a su presa, ¿no? Entonces la forma de aislar a Felipe era también pues, enemistarlo con toda la familia. Ellos aíslan siempre a la persona para controlarla, para dominarla. El príncipe en una cena, y lo cuentan Indeyo Rechieta en ese libro, La intocable, que está lleno de perlas sueltas, el príncipe dice, como dice Leticia, como dijo Leticia la primera, en realidad eso de instituto nos quiere decir nos forramos. A ver, aquí está hablando del escándalo por el que Urdangarín fue a la cárcel. El Instituto Nos y que qué régimen de vida era eso, que con esos ingresos, cómo iban a comprar una casa de 6 millones de euros más 3 millones de reformas. Que cómo, que cómo, que de ninguna manera. Es decir, y que es Leticia el elemento de tal, pero claro, el rey cuando cambia de bando cuando deja de apoyar al príncipe y pasa al de la reina Italia hay que proteger a Cristina cuando aparece Corina también de por medio en ay, el caso ay, etcétera qué familia. Bueno, pues ahí es a por Leticia y de Leticia bueno yo es que no puedo contar las cosas que me han dicho de Leticia y me han enseñado pero vamos no puedo contar las cosas que me han dicho de Leticia y me han enseñado y siempre con delburgo y alguno más siempre es... Con Delburgo y alguno más, ¿eh? <laughs> Siempre con Delburgo y alguno más. <laughs> Se rumoreó que estaba con un una escolta también en su momento. Vete a saber los que tiene la Narcy Queen. ¿De qué han ido a cargarse el matrimonio? Bueno, ¿no? ¿Y este bueno, bueno. ¿Y qué ha... ¿Cómo que han ido a cargarse el matrimonio? <laughs> Qué chiste. Y con y que así, gente de que trabajaba en Palacio. Y, bueno, eso se, publica, se ha publicado. Incluso. Con gente que trabajaba en Palacio con el escolta ese. Con siempre escolta, informaciones publica, intencionadas. Y publicado, además, en... Además que había fotos, ¿no? De ella ahí. ¡ah! Con el escolta. ¡ah! Alemania, en vía indirecta y tal. Pero es la zarzuela. La que ha hecho esa campaña contra la princesa de Asturias es la zarzuela. O sea, porque todos los bueno, Leticia no necesita que nadie le haga campañas negativas, ya para eso se tiene a sí misma, ¿no? Los datos venían de ahí, todos, y además obedece a ese enfrentamiento que hay, primero, entre el rey y el príncipe, la reina y, y al fin, y luego entre el príncipe y el rey. Mejor dicho, entre el príncipe y Leticia y el resto de la familia, que es la situación actual. Esta manera tan asténica y estúpida de celebrar el décimo aniversario. Es de alguien que se siente fuera de la familia. Dice, allá vosotros. Si pero, nosotros no contamos para lo bueno, pues allá pero, vosotros. Pero si fuera así, que yo lo he defendido aquí, yo he defendido un pequeño golpe de estado de la, de la institución no, claro. dentro de la institución, es decir, que Felipe y Leticia dijeran, muy bien, a partir de ahora comunicamos nosotros y voy a comunicar claro, y voy a decir y, y voy a tomar las riendas de lo que va a ser mi futuro. Pero es pero que... La, dejan, el Vaya casa de putas, <laughs> perdón. Eh, pero, y que el príncipe no es revolucionario, es reformista. Y es pacífico. El príncipe él, quiere, el, el, el él quiere es tranquilo. Paz, eh, sí, sí, etcétera. yo se lo entiendo, lo comparto. O sea que no es pero... Leticia. Leticia le da un calentón y te puede poner patas arriba a la corona, que no le hubiera sentado mal a la corona sí, alguna <laughs> vez. Eh, pero el príncipe no es así. El príncipe es un Grecia. El príncipe es tranquilo, el príncipe es otro. Pachorra, vamos a sí, sí, Pachorra. Sí, sí, sí. sí. También el, también el papel del príncipe, no, hay es... que ver que tiene por una parte una mujer con una personalidad y un carácter y un genio. Y, y eso padre. lo sabe todo el mundo. No tiene ni carácter ni personalidad ni genio, tiene que es narcis y ya está. Cuando que, es que cena con ellos y por que se va de resto, copas, tomas. que, que dicen sabes. discuten, discuten, dicen no, no, no discuten, es que ella habla así. Sí, o sea, sí, la gente sí, se confunde. Sí, sí. Es que ella es de Valne Valdeberna Bernardo. Sí, dice yo discutir, no, no, no yo obedezco. Pues sí, yo obedezco, o sea, como pero, que Con es... todo el respeto para la gente de, de Valne Bernardo, ya me entendéis, que la educación pues no la conoce, no sabe lo que es... discutir ¿cómo se me va a ocurrir discutir? Y luego tienes el problema de las hermanas, y luego tienes el problema del padre, y luego tienes el problema de la madre, en fin. Y luego tienes el problema el papel de del del que vas frío, viendo que lo que te ibas a heredar se lo están cargando tus propios... Pero, pero claro. Pero si es que ahora, ayer ya, delito fiscal Urdangarín. Que se ha inventado Hacienda, que es delito de Urdangarín. Vamos a ver, el delito lo cometen dos. ¿Quién lo ha ideado? Eso no es, comisión, no es competencia de Hacienda declararlo. Además, Hacienda que sabe. ¿Qué pasa? ¿Que duerme con ellos Cristóbal Montoro? Primero, eso es mentira. Bueno, que la, a la elefanta lunática la libraron del delito este, ¿no? Solo empapelaron al. Al lunático del marido del Urdangarín, que es otro Luna que debe ser otro Narci también. En todo caso, no tiene nada que ver. Han, yo esta mañana decía, y como me parecía una metáfora buena, la repito, cuando dos tíos atracan un banco a punta de pistola, a los dos los condenan lo mismo, da igual quién claro, tuvo la idea, porque los dos nos han atracado el banco. Bueno, ¿Quiénes han defraudado Hacienda? Los dos, las dos personas físicas. ¿Todo de la idea? Claro. Qué idea. Pues A yo bueno. creo que el príncipe, yo no sé, el futuro que le veo al príncipe, fíjate que casi lo veo en un templo meditando así ya solo, sí? tirado sí. en un monasterio, Om... en algo. Porque yo creo que este hombre al final, por su forma de ser y por todo lo que tiene alrededor... Mmm... No, nunca creo que dé el golpe en la mesa. No, cada vez que que no nos espera. Pa para eso hay que tener un carácter. Cuidado con los que no damos el golpe Hombre, en la mesa. Claro. Nunca porque el día que lo, damos, Quería que lo pega no sí, cómo tiembla el misterio, el misterio. Tiembla Oye, Pues no parece que vaya a dar ningún golpe en la mesa. Hoy ha salido con ella en un acto de no sé qué coños del Instituto Cervantes y tan amis. <laughs> se han vuelto parecidos los dos a ver qué decís por acá el tal jaime del burgo no debe estar tampoco demasiado fino se lía con Leti y luego con la hermana le va la marcha pues de qué se queja ahora lo vamos a ver <laughs> a ver dos en la recámara ah bueno vale eso ya lo he leído Dice Luz, madre mía, la zarzuela está peor que Peyton Play, la serie americana de los 60, todo cuernos, todo cuernos. Ana Turpin, buenas noches. Me dice un placer escucharte. ¿Ese matrimonio de Felipe y Leticia no debe estar ya roto y cada uno hace la vida por su lado? ¿Felipe no tendrá también alguna querida que le consuele? ¿O querido? ¿No? Porque ella es una tapadera, ¿no? Pues tapadera. Pues criticaba mucho al Juancar y sus líos de faldas. Habló de puñetas, latacones, eso. Dice Deba que sí se escucha, que gracias. Bueno, sinastría de pareja de Leticia y Jaime del Burgo. Así a primera vista, la verdad es que no tiene, bueno, tienen y no, tienen y no tienen. Bueno, lo primero, Quirón-Santus. Ya habéis visto que las relaciones Quirón-Santus son peligrosas. <laughs> bueno, Leticia tiene una conjunción Venus-Santus, ¿no? La estuvimos viendo cuando, en otro directo, que analizamos todas estas cosas. Pero fijaros que a mí me llama la atención... Me llama la atención. Vale, esta Junería que tienen aquí, ¿no? El Juno de él, Juno Sedna de él, con el Sedna de ella, el Neptuno, Juno Neptuno, son amantes a largo plazo. Y la verdad es que suele dar unas historias, bueno, que pueden ser más o menos reales, pero que son también muy... Muy platónicas, pero bueno, amantes a largo plazo. Juno, amantes, Neptuno a largo plazo. Y básicamente de Quirón, lo que tienen es este Quirón Santus. Y después tienen aquí cuadraturas. Quirón Sol no es la persona adecuada. Lo que tienen más interesante, así en plan pareja, está en declinaciones. Y es este eh, Júpiter contra Paralelo Quirón, ¿no? Por aquello de que. Bueno, Júpiter ayuda a perdonarse todo, a pasarse por alto las cosas. Ya sabéis, sí, es una señal de almas gemelas. Yo no voy a decir que no. También es muy fraternal. Ellos son amigos hasta que han dejado de serlo, ¿no? Ahora, precisamente. Y luego tienen el Juno para el Oquirón, el de extraña pareja. Amigos a largo plazo, idas y venidas, fases de ilusión, de desilusión, bueno. Pues muy diamantes, o sea, todo lo que tienen es más de amantes y amigos que, que otra cosa. Así que tienen el punto medio del error, paralelo a Quirón, tienen Saturno-Sedna, que nos hablaría pues de, de esta corrupción, ¿no? Entre comillas, de la relación, con toda la sednitud que hay metida por medio. Tienen el punto medio Saturno-Urano, del escándalo. Ya os dije, ¿no?, que Leticia tenía el... Eh, lo hemos visto ya, ¿no? El punto medio del escándalo para él o a su sol natal. También del burgo, si lo ponemos aquí, ponemos los tránsitos... Perdón, nos vamos a poner los tránsitos que tenía eh, ayer. Cuando él salta con toda esa escandalera, pues tiene... Eh, el punto medio del error conjunto a su quirón. O sea, el punto medio del escándalo conjunto a su quirón. Y aquí tiene con Saturno Ixion. Bueno, con el punto medio del error. Y en. Declinaciones. Bueno, yo creo que la conjunción así su Quirón es lo más. es lo más destacado, la verdad. Y Leti lo tiene a su Sol y también Felipe también. a su, a su conjunción Saturno-Isis lo tiene Felipe. Y no sé si también al Sol. no lo recuerdo ahora, bueno, tampoco es muy importante. El tema es que estos dos en sinastría, pues... Pues extraña pareja, tal como dijo la periodista, sin saber nada de astrología. Extraña pareja, amantes a largo plazo. Y luego la sinastría que tiene en Telma con Delburgo, pues es que es, es patética. Realmente es patética. Vuelve a tener la, la misma cuadratura Quirón-Sol, que también tiene con Leticia. Y ya veis que aquí... En longitudes no tienen nada más que esta cuadratura de Quirón. Quirón cuadrado Sol, Quirón cuadrado Safo, Quirón cuadrado el punto medio Júpiter Quirón, el Quirón del nada y en declinaciones Quirón Palas, bueno, es un aspecto que está fenomenal tener y tal, pero... Mmm, es algo muy mental, no es romántico ni nada. Tienen también Quirón para irlo al punto medio del escándalo, al punto medio Júpiter Quirón, bueno, por ahí. Pero nada, 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 nada. ¿Vale? Quirón Júpiter, Quirón Juno, extraña pareja también. <laughs> pues casi que tiene los mismos aspectos con Telma que con. que con Ficticia. Pero con Ficticia. Juno, Marte, bueno, todo muy Junesco, la verdad, con las dos. Todo súper Junesco, con las dos. Vemos que este Jaime del Burgo, he estado yo mirando su carta natal. Fijaros que él tiene una conjunción Sol-Safo. Sol-Safo. Es un... Es un... Eso, eso. ¿Sabéis que los, las personas con fuertes aspectos AFO, que os he hablado yo muchas veces, Safo Luna, Sol Safo, como que caen muy fácilmente con narcis y con lunas fuera de los límites? Bueno, los que me seguís de tiempo ya me lo habréis escuchado, ¿no? Como Leti, como Leti, que tiran una fuera de los límites y es una Narci Entonces, pues está un poco. Yo creo que Safo, entre otras cosas, da obsesiones. Eh, también lo tiene con Leticia. También lo tiene con Leticia, que es lo que vi yo. Este Saturno-Safo. Este Saturno-Safo da relaciones como muy neuróticas, ¿no? Y él, de hecho, pues su carta natal indica que es un poco chifladillo, ¿eh? Indica que es un poco chiflao. ¿No le veo el safón declinaciones? Creo que tengo demasiados planetas y no puedo verlo. Digo, por ver si tuviera un eclipse. Eh... Sol Safo, pero no consigo verlo, Magis. Tendría que quitar planetas y ahora no me apetece. Bueno, en cualquier caso, que es un tío que muy bien de lo suyo no está tampoco, la verdad. Bueno, a las pruebas me remito. Tampoco se estoy descubriendo aquí la pólvora. Pero desde luego, qué familia real más degenerada, ¿no? El rey con todas las amantes que ha tenido, que por cierto, por aquí estaban hablando algunos periodistas. ¿Esto qué es? Porque me, me he ido guardando cosas. A ah, Enrique de Diego. Este me suena, pero no sé exactamente quién es. Debe ser un periodista o algo así. No lo sé. Dice: Está más sobada <laughs> que una vaca de tienta. En Guadalajara, México, se fue a media ciudad. Claro que no es Nueva York. Cuando estuvo de enviada especial en Irak, se tiró a media flota inglesa. Ha tenido dos maridos, se ha tirado a su cuñado, ha tenido dos sabor para terminar siendo satanista. Y ah bueno, eh, Jaime del Burgos que escribe tweets y luego los borra. Escribe y borra, escribe y borra. Y yo, según me voy enterando, voy haciendo pantallazos, claro. He ido haciendo pantallazos, Magis, para enseñárselos. Aquí está hablando de la situación política de España. Este tuit lo ha subido hoy, esta mañana, y lo ha borrado. Ah, no, ayer, 4 de diciembre. Ah, no, 4 es hoy, ayer era 3. ¿Qué se podría haber hecho? Jefe del Estado, jefe de las Fuerzas Armadas, árbitro de la política nacional, inviolable, etcétera. Señor Sánchez, me traéis un gobierno sin asesinos y firmo. Te sientas con feijó y os arregláis. Pero Tegui no, porque esto es destruir la esencia de lo que soy y defiendo. Y no firmo, tener dignidad, luchar, ser valiente, hacerse merecedor de la corona, que aunque sea por herencia, se ha de ganar cada día. Defender España. El problema es que se casó con quien no debía y se jodió el Perú. Se casó con quien no debía. Mm, con Leticia. Bueno, tú has estado con Leticia muchos años. <laughs> Jaime del Burgo también. <laughs> A ver qué más os, os puedo enseñar por aquí, Magis. Ah, Satanicia ha vendido su alma al diablo de la Agenda 2030 y solo habla de mentiras como el cambio ambiental. No la llames Leti, llámala Satanicia. Hace aversión a las cosas sagradas, siendo incapaz de hacer la bendita señal de la cruz. Bueno, ya sabemos que todo eso le da alergia. Ah, bueno, esto es interesante también. Un vídeo de este periodista Jaime Peñafel, que ha escrito un libro, que yo no sé de qué va el libro, pero por lo visto cuenta cosas de la relación del ético con Jaime del Burgo, y Jaime del Burgo le ha puntualizado algunas. A ver, ¿qué dice este? El libro se tiene que haber llamado Leticia y Jaime. Tanto por Jaime Peña Fiel como por Jaime del Bulgo. Sobre todo Jaime del Bulgo es el protagonista del libro. Exmarido de su hermana, Tel Ortiz. Fue su gran amor. Ha sido el, mi asesor para el libro. Ha contado muchas cosas. Yo solamente cuento el 1%. por sí Valgo más por lo que callo que por lo que cuento. Y lo que callo, lo callaré siempre. Pero que no me obliguen. ¿Y qué le ha contado de Leticia? Bueno, su relación. Como es Leticia, la he conocido más todavía a través de Jaime del Bulgo. Que le ha sorprendido. Sí, Después sí, sí. Contaba. Por eso escribí el libro. Fue su gran amor. Fue un gran amor. Y cuando conoce a Felipe, ella es novia de Jaime del Burgo. Ese día que ella le dice que está enamorada de Felipe, en una reunión que tiene en el Hotel Ritz de Madrid, Jaime del Burgo lleva el anillo de pedida. Jaime del Burgo lleva el anillo de pedida. <laughs> bueno, la verdad que de gran amor, pues no, ¿vale? Gran amor no. Primero, porque los narcis no sienten un gran amor por nadie, solo por sí mismos y nadie más. Y segundo, porque la sinastría, pues tampoco habla de un gran amor, habla de unos grandes amantes a largo plazo, pero eso es algo diferente al gran amor, ¿no? Si realmente fuera su gran, gran, grandísimo amor, pues hubiera casado con él, ¿no? Uno se casa con su gran amor, no por intereses. Cuando tiene uno, digo, no sé, pero bueno, los narcis ya sabemos cómo son, pero no, qué gran amor tampoco. Enrique de Diego, sacando más porquería debajo de la alfombra. Mañana más. Homenaje a Sandra mozarowski Actriz muerta a los 19 años, tirada por la terraza cuando estaba embarazada de cinco meses de El Campechano. Corría el año 1977 y Sandra amenazaba con ir a la prensa italiana. Descansen en paz ella y su hijo. A mí, la verdad, me parece. A ver si me he dejado algo por enseñaros, Magis. Ah, bueno, Federico, ese matrimonio yo creo que no ha existido nunca. ¿Y entonces cuál es el triángulo? Federico, la relación es la de Leticia con el del Burgo. Pues eso. Y esto es del 2014. Bueno, Magis, pues ya os lo he enseñado todo, me parece a mí. Todo lo que tenía yo aquí guardado para veros. Y este vídeo eh, que lo puse en la intro, no os lo voy a poner, pero eh, quiero decir una cosa a propósito de esto. Aquí ya están como los fanboys de un lado del otro. Esto lo ha sacado el PSOE. Leticia está aliada con Pedro Sánchez para destruir la monarquía. Vamos a ver, Leticia es narcis. Y si en un momento determinado ve peligrar, eh, Leticia tiene una bicoca que no va a encontrar en ninguna otra parte. Entonces, mientras, se, eh, eh, mientras pueda y no le peguen una pata en el culo, seguirá en la casa real, casada con Felipe, y no se irá de ahí a ninguna parte a ninguna parte, porque además a ella que le encanta ser el centro de atención y de adoración y tal, y la vida que lleva y tal, pues no la va a encontrar en ningún sitio a estas alturas de la vida, creo yo. Entonces seguirá ahí, ahora, si corre peligro y alguien le ofrece más, ¿no? Imaginemos que Felipe un día dice, ah, pues me voy a separar de ti, y le ofrece X cantidad. Y alguien le ofrece más pues ella se iría con el mejor postor si alguien le ofrece más de lo que ella pueda sacar de lo que tenga palabrado acordado lo que sea pues a ella que le importa a su hija que le importa nada no le importa nada la verdad porque los narcis pues solo piensan en sí mismos entonces con esta tía quiero lo que, lo que quiero decir es que todo es posible vale todo es posible porque ellos no tienen ética ni ni moral ni tienen en el fondo tampoco tienen dos dedos de frente lo que pasa queda con gente pues más tonta que ella la verdad pero aquí están que si sí, esto es de la derechona esto es de la izquierda esto de no sé qué bueno esto es un país en descomposición un r78 que tiene el quirón conjunto a sedna que es esto es una mafia pero una mafia a lo grande con bandera llamada que la llaman España y aquí está todo el mundo metido en el ajo, la derecha, la izquierda y el otro y el otro y hasta el apuntador. Y yo no he leído un libro que sería muy interesante leer sobre el campechano, sobre el Juan Carr que se llama Un rey golpe a golpe. Pero ahí en el fondo de lo que se trata, pues es de eso, de cómo eh, el Paquito Pantanos con su Luna Au también otro lunático nos dejó. A los Borbones, otra vez, y cómo esta familia entró que no tenían nada con una mano delante y otra detrás, y cómo se han enriquecido y se lo han llevado crudo. Es que incluso en ese libro de un rey golpe a golpe se habla de que, por ejemplo, yo qué sé, pues privatizaciones como ha habido en España cuando se hizo la e telefónica, pues que él se llevaba su comisión o que se llevaba las comisiones por todo el petróleo que se vendía y tal y cual. O sea, Aquí están metidos todos en el ajo, la derecha, la izquierda y a todos. Son todos la misma basura. Y bueno, pues a lo mejor ahora ya el pastel es más pequeño o no. O simplemente pues van a pelear porque, a ver quién se lo, quién se lo queda todo. Pues, pues pueden, ¿no? Pueden pelear por ver quién se lo queda todo. Pero a mí meterme en estos rollos derecha y izquierda... A mí me parece muy bien que salga toda esta mierda. ¿Por qué? Los españoles, con los impuestos, mantenemos esta familia de parásitos. Que además, qué rata el Juan Carlos, porque por ejemplo lo de Urdangarín se podía haber evitado. Juan Carlos, hijo, tienes tanto dinero. Pásale una buena asignación mensual a tus hijas, ¿no? O no, de todo lo que has choriceado. Porque eres, como eres tan rata, deja de mantener tantas amantes, tantas corinas, pásale una asignación a tus hijas. Y que no tengan que estar ahí los, mar los maridos roboteando como el Lutanga, ¿no? En fin, es que son, que no hay por dónde cogerlos a ninguno. No hay por dónde cogerlos. Y esto es, bueno, que los españoles tienen derecho a saber que se mantiene esta gente que viven con unos lujos que ni nos imaginamos, que ni soñamos. Yo, a ver, al nivel de. Yo recuerdo, por ejemplo, un notario que era amigo mío, un notario con el que yo trabajaba, yo trabajaba en una empresa, estábamos todo el día en una tarea firmando cosas, y contaba que eh, se iban a Mallorca en los veranos, a Maribén, y les apetecía comer helados de la heladería favorita en Pozuelo de Alarcón, y se los llevaba a un avión a estos señores. Y luego sale esta ficticia... Y te dice que, que lo, le dice a la gente que contaminan y que no sé qué, y que coman insectos o que yo qué sé qué. Bueno, pues todas estas mierdas. Y la gente tiene eh, el derecho a saberlo porque mantiene a estos parásitos que, que viven a unos niveles de lujos y de privilegios que si la gente supiera, si la gente supiera, mmm, pues iban a quedar bastante alucinados. Y la gente tiene derecho a saber, porque encima viven y están aquí, pues eso, eh, que, que van de ejemplo, de familia, de no sé qué, pues es que, claro, dicen, la familia real, ¿no? Es como representante de España. Pues España, esta es, esta es España, un país corrupto, un país destruido moralmente, un país saqueado eh, y un país... Eh, bueno, quirón el régimen 78, lo que es quirón Y me parece muy bien, todo esto está en descomposición y me parece muy bien que salga toda la mierda. Ahora, que la van a intentar reconducir unos y otros a que la gente se pelee entre ellos, ¿no? Y unos digan, no, ha sido la derechona, no, ha sido la izquierdona. Si derechas si e izquierdas son la misma mierda y son la misma corrupción y son la misma sednitud y saquean igual España. Ya está. Punto. Pero bueno, que la gente en España pues tiene su parte de culpa y su parte de responsabilidad por entrarles a estos juegos. Yo, el día que quiten esta mierda de constitución y nos pongan aquí la República Bolivariana de Perro Sánchez, pues yo cojo, hago las maletas y no vuelvo a poner aquí un pie en mi vida. Eso es lo que tengo clarísimo como el agua de la fuente. Ya está. Todavía mientras siga esto, va que va. Ahora, si nos ponemos que nos van a montar aquí una república bolivariana, estos socialcomunistas, pues yo me piro, ya está, lo tengo muy claro. Voy a esperar aquí a comer arroz con hormigas, como en Venezuela o como en Cuba. Bueno, ¿qué más estáis diciendo por aquí? A ver, aprovecho, dejadme un like en el vídeo, guapitos, dejad like, que es gratis. Y los que estéis por aquí de Mirinda, que seáis nuevos, suscribiros y activar la campanita. Para más salseos. Qué pena de país, el cabal infiltrado. No, no es el cabal infiltrado, es una mafia. Es una mafia con bandera, un régimen, ya lo vimos, ya analizamos la carta del R78. Y nos esperan años complicados. Eh, yo he estado viendo la carta progresada del R78. Y nos esperan unos años por delante complicados, especialmente dentro de dos años. Por carta progresada, España tiene unos aspectos bastante bastante fastidiados. A ver qué decís por aquí. Buenas noches, Cheyenne. Y yo creo que este Jaime mmm, tiene que saber muchas cosas más de ellos, ¿no? Fijaros que tiene aquí Ceres, tiene una conjunción aquí muy cerrada de Ceres con el punto medio heartbreak, con Juno, con Sesna. Entonces, ¿cómo se gana la vida? Uno Sedna, con corrupción y con engaños, ¿no? Aquí tiene Urano, la luna, no sé, porque no sé su hora de nacimiento, pero perfectamente nos podría hablar, ¿no? De esconder dinero en el extranjero, evadir dinero en el extranjero, vete tú a saber, ¿no? Masivamente. Este tiene que saber mucho de estos dos, porque estos dos ya se ha hablado, además nadie les controla nada. ...se van de viaje para aquí, para allá... ...en los aviones privados ¿no?... ...y llevan en el avión, pueden llevar lo que quieran... ...que nadie les controla... ...pueden sacar fortuna, pueden sacar joyas... ...pueden sacar cuadros, pueden sacar de todo... ...y ahora está la gente diciendo... ...ay que Juan Carlos tiene derecho a morir en su, en su tierra... ...bueno, lo que dice Jaime del Burgo... ...es que se ha ido con, la, con, eh, con el acuerdo de todos... ...incluido de la familia... Para que no se sepa todo lo que ha ah, tanga y toda la fortuna, que se supone que es billonario el tío, y entró con una mano delante y otra detrás. Y siempre fue el jefe de la mafia, ¿no? El jefe de la mafia. Y de ahí para abajo, lo que quieras. Pues era el, era el jefe de esa mafia llamada R78. Y de, y de ahí para abajo hasta el apuntador. Todo el que pilla y todo el que puede. Y dejaros de tonterías que si derechas y que si izquierdas. Creo yo, vamos. Es que dice Silvi que a los narcis les nutre el drama. Bueno, ellos crean mucho drama a su alrededor. Dice Cheyenne muy fuerte todo. Ángeles 92. Buenas, Ángeles. Demasiado protocolo, demasiado falserío. ¿Esto no será también una cortina de humo para los estropicios del gobierno Monster? Sabias palabras, Super Maggie Silvia. Ya llevamos años en crisis eterna. ¿Una cortina de humo? No, yo creo que no. A ver, yo no me voy a. Os acabo de decir lo que pienso de este régimen. Ya lo sabéis los que me conocéis de siempre, que yo no voto nunca a ninguno de los partidos de este asqueroso régimen sednita, nunca. Pero si tengo que decir a quién le puede interesar más, yo creo, porque había un mensaje por ahí, ¿no? El primer mensaje decía Raquel: Huele a derechona enfadada porque el rey no ha hecho nada con lo de Sánchez y Puigdemont. Sinceramente, yo no lo creo. No, no, o sea, no me parece, ¿vale? Me parece que es como un aviso, porque realmente esto no es nada. Que Leticia tenga un amante, bueno, pues Juan Carlos tuvo cientos y cientos y cientos, Sofía también tendría sus amantes, ¿no? Eh, Felipe, pues es ambiguo, ¿no? Se ha comentado siempre de que lo mismo le da la carne que le da el pescado. Por ahí yo he estado mirando, eh, y sí, es factible. Es un hombre que tiene una cuadratura sol juno, eh, en fin, eh, por eso yo le digo el hechizado, ¿no? Y eso realmente, bueno, pues para un salseo y tal, a ver, es que una monarquía sin cuernos y sin amantes y tal, casi que no es ni monarquía, ¿no? Y tampoco por eso que hay una monarquía, fijaros en, pues, por ejemplo, Carlos y Camila, ¿no? Tampoco pasa nada, o sea más allá del escándalo de que, bueno, pues los periódicos y la gente hablen y tal y cual, luego tampoco pasa nada. Yo creo que es un aviso, yo creo que es un aviso y me parece, no lo sé, ¿eh? no lo sé, no lo sé, en mi opinión personal puede estar equivocada, pero me parece que dentro de esto es como le interesa más al gobierno monster que hay ahora, ¿no? O como un toque de decir, como te atrevas a hacer algo, vamos a sacar aquí toda la mierda, y esto es un aviso, sacamos algo online, ¿no? Como que tu mujer, pues tiene mil amantes, ya está con su cuñado y tal y cual, bueno, una tontería, pero como te atrevas a hacer algo, sacaremos eh, lo gordo, ¿no? Y os quitaremos de en medio. Yo creo que más bien pueden ir por ahí las cosas, ¿no? Bueno, y ahora sí también es cierto que se habla de esto y no de. y no del gobierno monster. Pero vamos, que el gobierno, a mí eso, el burgo, decir algo, hacer algo, que sí con los de los tiros y no sé qué, y no sé cuál, yo como tampoco me creo la versión oficial de ETA, porque eran las cloacas de. de. Yo creo que eran las cloacas del, del, de las cloacas que se les fueron de las manos. Porque hasta lo que yo sé, ¿vale? Eh, y era algo que se comentaba en, en mi casa algunas veces. Eh, mi abuelo era militar. Bueno, mi abuelo, mi abuela Astro, pero bueno, mi abuelo era militar. Y ETA empezó matando militares y militares de alto... O sea, se cargaron a varios, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que se, eh, se empezaron quitando de encima en parte con la cosa de ETA, ¿no? Lo que pasa que también, pues a lo mejor había que crear otro tipo de atentados también para despistar, ¿no? Y no decir, no, es que se están cargando militares. Pero se, yo creo que se empezaron cargando militares del antiguo régimen, ¿no? Que podrían ser una amenaza para el nuevo régimen, para el R-78. Y empezaron atentando contra militares del antiguo régimen y se les fue de las manos la cosa luego acabó en unas cloacas en los galen todo se les fue de las manos pero qué es otra cosa más de de este régimen senita nadie se cree que cuatro pachis ahí leñadores del País Vasco montenesto yo por lo menos no me lo creo ¿vale el que se crea la versión oficial yo no me la creo entonces, ¿qué tontería es esa de que si el gobierno con esto, a ver, nos puede gustar más o menos, pero la partitocracia en la que tenemos, esos partidos están permitidos y ya está. Están permitidos, ¿no? No hay ninguna pro prohibición de que los partidos separatistas, independentistas, participen de la política, igual que se legalizó. Que no se tenía que haber hecho en españa bajo mi punto de vista el partido comunista pues bueno allá no allá pues igual que están prohibidos los partidos nazis en algunos lugares o lo que sea pues pues, pues más peligro que el comunismo pero bueno que el caso es que eh, el R78 es eso, es una cloaca infecta y desde el que está más arriba, que pueda ser el campechano o pueda ser ahora Cornudos esto o quien sea, hasta el apuntador, pues son una mafia, Maggie, son una mafia. Pero dentro de eso yo creo que ahora le puede más inter eh, interesar más al lado del gobierno, de decir, ¿cómo te atrevas a hacer algo? Es un aviso, mira lo que vamos a sacar ahora, ¿no? No lo sé, no lo sé. Jaime del Burgo, como también es un hechizado, ¿no? Hemos visto ese solsazo, este hechizado. Eh, pues no sé, a lo mejor otra cosa que se ha comentado también, ¿no? Como los narcis prometen y prometen y prometen hasta que te la meten, ¿no? A lo mejor. Eh, Ficticia le había prometido que, que se iba a ir con él cuando, la, cuando Leonor fuera mayor de edad o las niñas fueran mayores de edad. Algo que acaba de suceder y ahora pues ha dicho, lo suelto todo o simplemente pues ha perdido los favores que tenía, ¿no? Reales y bueno, pues lo ha soltado todo. Yo creo que por ahí pueden ir más los tiros. Pero desde luego yo creo que al gobierno... Tenga algo que ver o no tenga algo que ver, o a las facciones más eh, socialistas, republicanas, comunistas de España, les, les favorezca, creo yo, más que, más que a las otras. Pero son todos. Son todos la misma mierda, Magis. A ver. Ficticia es Juan Carlos, sí, es el Juan Carlos de la relación. <laughs> Hola, Mystic. Aquí estamos cotorreando <laughs> del escándalo, del amante de Leti. La astrología es conocimiento, el conocimiento es poder. Astrología de verdad, gran programa. Ahí se ríe, me dan ganas de reír las cosas que dices. Respecto a Sofía, la periodista Piraleire dice que no ha tenido amantes, que ella se ha refugiado en su familia griega y en especial su hermana. Cuando estaba trabajando en Huesca, era del dominio público que Doña Sofía iba muchas veces a Baqueira en helicóptero y que estaba liada con el piloto hombre, algún amante habrá tenido la mujer, ¿no? Si sí, muy joven, siendo muy joven, se lo encontró al al campechano en la cama con no sé si con la Bárbara o con o quién, con alguna de las múltiples amantes que ha tenido, con las que tiene hijos y todo, ¿no? Que no aparecía el tío y que se enteró ella de que estaba en una finca y que se presentó por la noche lloviendo en la finca con el con el Felipe de la mano o algo así que no la querían dejar entrar y al final entró y se lo pilló allí con ella. Bueno, tienen un choque Saturno-Sol, Sofía y Juan Carlos, para que veáis. Un matrimonio, como yo siempre digo, de ese choque. Acaban siendo matrimonios de conveniencia. A ella también le ha interesado, ¿no? Mantenerlo. Pero realmente son personas que no tienen nada que ver. Pero yo supongo que Sophie sí habrá tenido su... alguna cosa por ahí, ¿no? ¿Qué mujer va a estar tantas décadas sin algo? Yo qué sé, un algo. Bueno, que yo llevo una pasmina, ¿eh? Para el pasmina gate. Llevo una pasmina también, aparte de una diadema, Suri. <laughs> Pero esta no me la ha regalado ningún amante. Me la he comprado yo. Ningún amante, porque yo ya tengo el mejor amante del mundo, que es el titán, entonces estaría loca yo si me buscara un amante teniendo el mejor del mundo. <laughs> By the way. Y Felipe no tiene información confidencial de los trapos sucios del gobierno Monster. Felipe tenía que saber esto de la Leti también. ¿Qué os creéis? Que no lo sabía. Si esa tía, cada movimiento que haga. La siguen, lleva escoltas, llevará gente del CNI, lleva de. que él lo sabe. Él lo sabe. Estos dos lo que tienen es un. lo que tienen es un, un contrato, un apaño también. Igual que Juan Carlos y que Sofía lo tenían en su momento. Pero él lo sabe también. Lo que pasa que, bueno, contando que ella es narci... que de vez en cuando le hará ahí. Y... el los Bombing, le juneará y tal. Bueno, ahí están. Pero ellos dos también, y también se están forrando. Y también hablaban de que habían sacado y que tenían pasta por ahí, quién les ayudaba a sacarla. Ya habéis visto todas las amistades que tienen: que si el del Burgo, que si el lío, que se casa con la hermana, que si el compi yogi. En fin, es toda una mafia. Felipe, claro, todos ellos saben lo que hacen todos. Todos saben lo que hacen todos. Pero Gina Sánchez dice, Silvi, yo soy solsafo. Atraía a Narcis hasta que aprende uno sobre sus dinámicas rancias y se les cortan las alitas a pleno vuelo. Bueno, pues eso. Pues Jaime del Burgo también es solsafo. Safo que además también tiene su relación con el mercado de valores, ¿eh? Aparte de la chifladura y tal. Tiene su relación. Pero este tío, con este Ceres, Juno, Sedna, aquí Urano, este se dedica a... Nadie sabe a lo que se dedica en realidad este del Burgo, ¿no? Pues también es de familia sednita él. No era su padre gobernador de no sé dónde. De... Del Burgo Azpiroz se llamaba. Una familia de ahí de Navarra. Pues eso, viene de familia sednita. Felipe también tendrá, todos saben lo que hacen todos, todos callan. ¿Habéis visto a Federico aquí como los periodistas lo sabían en su momento? Y las dejan caer. Lo que pasa que el vulgo, el NPC, no se entera. Ah, ideal. Todavía hoy salen las, eh, algunas mujeres, he visto yo en las redes sociales, que es machista y que es una... Es un, es, eh, que no se puede, que es violencia atacar así a la reina. No, cariño, no. La reina la mantenemos todos y tenemos derecho a saber mmm, de qué va esa familia, ¿no? De qué va esa familia. Porque además se supone que se les paga como representantes para que dé una imagen. Entonces, por lo menos, pues que la den, ¿no? Que para eso se les paga. Y si no, que se vayan a Astoril, por donde vinieron, ¿eh? ¿Ya está? ¿O no? Y todas las amantes y todo lo que ha salido de Juan Carlos, eso no es violencia, hembrista. <laughs> A ver, pero bueno, que la gente, pues eso. Los periodistas aquí son. Los periodistas de España están en connivencia con el R-78 porque también se llevan su parte, lógicamente. Entonces son pues estómagos agradecidos. En España no hay prensa, no hay periodistas. Hay estómagos agradecidos. O otra posibilidad, que Felipe haya decidido quitársela de encima y diga: venga, sal, sacar toda la mierda, ¿no? Pues a lo mejor. a lo mejor. <laughs> Aunque Felipe, no sé, por la carta natal que tiene, es raro. No digo que sea imposible que se divorcie, pero es raro. Dice Anabel, es raro que Felipe no sea promiscuo con Sol cuadrado Juno. A ver, Felipe. Luego, mmm, a ver, la carta de Felipito. Veis, tiene una cuadratura Juno, bastante cerrada. Sol, Juno. Luego tenía por aquí, la verdad es que yo creo que esta conjunción, os pues la voy a poner, a ver, ¿dónde? Isis, aquí. Isis, el asteroide este de la realeza. Casi que se diría que lo tenía aquí marcado, ¿no? Saturno, la verdad es que va a tener un reinado difícil. Aquí con Saturno, Isis y Juno. Muchos engaños, muchas mentiras, casado con la Junesca, de la ficticia. Eh... En fin, tiene aquí marcado también Saturno Urano Ceres, escándalo financiero, ya saldrá, ya saldrá algún día, ya saldrá algún día. Este también a la chita callando se está forrando. ¿Eh? Mucho decir. Nah. Están todos en el ajo. Están todos en el ajo. Y se supone que su padre le va a dejar la herencia de todo lo que ha choriceado, ¿no? Pues eso. Silvia querida, ¿podrías ver la carta de Erika y el día de su muerte? ¿O su sinastría con Leticia? Porque yo escuché que las hijas eran de Erika y, de, y no de Leti. Muy heavy. Sí, yo también he escuchado eso. Ya lo vimos. Vimos, hay un vídeo, Cheyenne, un directo que hicimos. Y creo que estuvimos viendo la carta de Erika. Felipe las mata callando. Un amigo mío, Narci de Manual, por tanto, no sé si es verdad o parte de su fantasía, nos contaba que en casa de Rupert se montaban unas fiestas épicas. Donde Felpudo se liaba con los que le gustaban, se encerraba en una habitación, vigilado por unos guardaespaldas que estaban para comérselos. Bueno, siempre se ha hablado de eso. La verdad es que. Las, eh, por ejemplo, eh, ¿quién era? Sofía, eh, la hija, en su carta natal heliocéntrica, tiene una caratura de, eh, complejo tierra-luna Dionisus. Sol cuadrado Juno, pues la verdad, ambiguo. Juno es un planeta muy ambiguo, ¿no? Pues nos hablaría de ambigüedad sexual también. Uno Saturno, nos habla de engaños. Tendría que ponerle aquí puntos medios, otros puntos medios maléficos, ¿no? Pero yo creo que sí. Él tiene plumeta. Él tiene plumeta. Lo que pasa, bueno, pues que todo se tapa en España por estos periodistas que tenemos, que no son periodistas, que son estómagos agradecidos. Se hablaba también de que era... Uno de sus amiguitos más íntimos era este Pepe Barroso, el de Don Algodón. Bueno, ha habido muchos rumores siempre. Ha habido muchos rumores siempre. Y yo creo que con Leti, con esa cuadratura que os dije que tenían en la sinastría, no hay nada hace mucho tiempo. Por eso él le consiente tener amantes. Si él lo sabe, estoy teniendo calor, me voy a quitar la pasmina. Él lo sabe. ¿Os creéis que no lo sabe él? ¿Que se ha enterado ayer? No. Claro que lo sabe. ¿Estaría de acuerdo en que se casara con Telma para, para taparlo todo? Vamos, yo diría que sí. Así que, Suri, buen aporte. Trepicia. Se les paga por dar buena imagen y no dan escándalo. Si no les gusta, que se vayan a acabar. Efectivamente, Deba. Y no es ni violencia, ni machismo, ni nada. Porque lo mismo que se ha hablado de Leti se ha hablado de Juan Carlos toda la vida. Así que. Lo que pasa que, bueno, pues ya están los estómagos agradecidos saliendo a decir sandeces o los normis, que tienen una neurona, una neurona rebotando en el cráneo. Sol cuadrado Juno nos atrae infieles, Silvi también, también, también. Es una persona sol, pues, eh, que está hechizada, <laughs> Juno, ¿vale? no eh, tiene en una cuadratura entonces es más 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 complicado que a lo mejor si se tiene un enlace no tiene una cuadratura entonces pues qué podemos decir de eso que es juno también es el más sexual de los planetas no pero algo ahí está torcido por ser una Cuadratura. Juno es el carisma. Pues no tiene mucho carisma, la verdad, ¿no? No tiene mucho carisma, ¿eh? la verdad. Bueno, de joven a lo mejor era un poquito, pero realmente ahora. Entonces, bueno, es un. Juno es irresponsable. Bueno, pues un irresponsable. Relaciones sin compromiso, relaciones sin. sin amor, el engaño, el sexo ilícito, la infidelidad, las aventuras. Cambiante, es cambiante él. ¿Vale? Es cambiante. Puede tener adicciones. ¿Quién sabe? Juno también rige eso. El autoengaño. Una persona que vive en un engaño, en un autoengaño, en una farsa, en una fantasía. Y además tiene Saturno-Juno. Que Saturno pues amplifica todas las cualidades negativas de Juno lógicamente que le podría dar la vuelta a esto le podría dar la vuelta porque todos los planetas también pueden tener su parte su parte positiva tiene el infidelity class aquí marcado lo veis la oposición quirón Urano también tiene un trino quirón Neptuno pero tiene aquí el infidelity natal y Leti también es una junesca ella es un sol para los Edna. A ver si le amplio aquí. Va a tener sol Juno a 1.30. Sol contra para los Juno. ¿Veis? Ella también es una junesca. Pero bueno, ella es narci. Concluyamos eso y se le nota mucho. Se le nota mucho. Y Narci y también tiene el Infidelity Class, Leti, y el, el narcisismo de Letty viene de familia. Lo que pasa es que yo no he visto la carta de su padre o de su madre nunca. Pero uno de los dos deben ser por 100%. No sé si la madre o el padre. Me pega el padre, la verdad, ¿no? El antenero, el de las antenas. Me pega el padre. Pero no lo sé, la madre puede ser que también. La madre que la han pillado en toples, ¿no? Hace poco también. Ya me dirás tú la abeja esa pelleja enseñando, de verdad, ¿eh? Es que aquí, ¿qué país, qué país? Dan una imagen boñiga, Paco. Pues bueno, pues son representantes de spain spain Por cierto, que os hablaba yo que había escándalo. Teníamos estos, eh, esta luna. Eh, con el punto del, del engaño, Saturno Juno, que lo vimos eh, el sábado, me parece que fue, también un torero que canceló su boda 30 minutos antes, ¿no? Porque según dicen, según dicen la mujer, le había puesto los cuernos, se había enterado que la mujer, bueno, con la que se iba a casar, que no se casó, le había puesto los cuernos en la despedida de soltera. <risa> magis <risa> Pero sí, también puede ser, eh, Gina, puede ser tú mismo infiel o atraer infieles, ¿vale? O atraer infieles. Pero Juno, ya sabéis que es un planeta, como yo os he dicho, da mucho delirio también, ¿eh? Da mucha confusión y mucho delirio mental. Y realmente en longitudes es como que es el único aspecto que tiene así más fuerte del sol también tiene aquí el sol con el punto medio del error con saltus sol no Santus no y en declinaciones que tiene sol neptuno sol vesta sol plutón bueno sol neptuno la verdad es que es un tío eh, que no da mala imagen él, ¿no? Sol Vesta, ¿no? Eh, Sol Plutón. Yo creo que es bastante más ambicioso de lo que se pueda pensar o de lo que él pueda aparentar. Y Sol Neptuno, tranquilo, ¿no? Un huevón, ¿no? Dicen que es un huevón. Pues eh, Neptuno, eh! estoy aquí bien, no me molestéis. ¿No? Pues eso. El tal Rupert es el que se peleó con Carmen Ordóñez en directo. Carmina me encanta, sería interesante ver su carta. El tal Rupert, yo creo que Rupert se llevaba muy bien, ¿no? No era como el peluquero de las infantas también o algo así. Que después debieron de partir peras también o algo así. Pero a mí me suena que Rupert era peluquero de por lo menos de Cristina y de... Eh, ¿Cómo se llama la otra? Elena. Eso. Leti tiene Saturno en la cuarta casa y muy mal aspectado. No le veo una buena vejez. Dios tendrá la última palabra. Bueno, Leti tiene aquí una T, tiene un Saturno muy fuerte, la verdad. Tiene aquí una T con el sol, bueno, toda esta conjunción que ella tiene con el sol. Tiene Saturno puesto Safo, luna conjunta Safo, fuera de los límites. Es que está chifladísima. Está chifladísima. Pero toda esa frialdad que tiene. Luego, aparte de tener la luna fuera de los límites, tiene Sol Ceres, ¿no? Le refuerza, tiene el Sol para el Sedna. tiene el Sol contra para el Juno. Es que. Mmm, todo lo que tiene en el Sol. Eh, en fin, pero yo creo que aquí con este, con este quirón de Onisus le tiene que venir de familia lo narci también, ¿eh? Le tiene que venir de familia. Pero ella es narci, es narci. Los narci tienen una caída, suelen tener caídas bordas. Al final de su vida. Suelen tener caídas bordas. A mí su Saturno me sale en casa 4, en mi software. Eh, ¿Quién ha dicho por ahí? Ah, sí, en la casa 4. Vale, lo mismo, lo mismo, sí. No va a llevar mal ser vieja. No va a llevar mal. La verdad es que lo que debe tener con Felipe pues tienen eh, tienen el choque Quirón Sol este es típico en la familia nadie se casa con el adecuado también lo tenían Cristina y el Hurtanga yo creo que lo que tienen es un, un apaño, un contrato ya desde hace mucho tiempo yo creo que se aliaron, ¿no? Le prepararon el golpe a, a, al campe. Aquí tienen el quirón. El punto medio Saturno Sedna también. Saturno Santos. Pero. Más escándalos van a salir de ellos, ¿eh? Más escándalos van a salir de ellos. Esperaros más escándalos de él y de ella, de los dos. Bueno, ellos tienen sol Plutón. Se sienten aquí, son poderosos juntos, ¿vale? Dentro de que ella es una Narci pero han hecho su equipo, ¿no? Han echado al Juancar, han hecho su equipo, lo han vendido aquí, como de nosotros vamos a restaurar la imagen de la monarquía porque Juan Carlos y todos los demás son muy malos y muy chorizos y ellos son lo mismo, ¿no? Pero bueno, él es un hechizado y ella una narci. ¿Qué podéis esperar de esto? Yo creo que van a salir más escándalos de ellos. Incluso más gordos, diría. Esto nada, esto es el aperitivo, una tontería. Todo el mundo sabe que, eh, que es un matrimonio que... que eso? Saturno-Plutón. La separación de ser un día podría ser súper mega traumática, pero muchas de estas parejas, es una cuadratura que también tienen Weighty katie y el calvo, que también es mmm, ambiguo, ¿no? El calvo de William. Muchas veces siguen las parejas casadas por... Por intereses, porque desmontarlo todo es muy. Es muy gordo. Es muy gordo. Y total, si a Felipe le va más. Mm, la cera de enfrente y esta le viene bien de tapadera, pues estupendamente, ¿no? A ver. peluquero loco que vivía en una casa llena de vírgenes santos imágenes a tamaño real, bueno, de bichos un alma en un cuerpo, buenas noches la madre de Leticia también parece muy obsesionada por las cirugías Trepicia está maltratando a su hija últimamente y ridiculizando Nozco, no conozco bien a esa familia pero me salió un short donde lo muestran es que la Golden Child debe ser mmm, la otra la Sofía, pero Leonor ya estuvimos aquí viendo su carta natal. <laughs> Leonor no se va a dejar controlar y dominar, ¿eh? Va a dar lo suyo también esa chica, porque ha salido Borbona también. Ya lo veréis con sus novietes y sus cosas es Borbona total. Pero bueno, que una madre narcis pues imaginaros cómo están las niñas. Juno, pueden ser las adicciones también, Silvi. Sí, sí, también, también lo he dicho. Y lo que se dijo de Kitty Muñoz, que habían estado enrollados y que el preparado desterró. Bueno, lo que se comenta de ella. A ver, ella empezó a trepar, pues, desde que estaba en el instituto, ¿no? Que se ligó a su profesor de literatura con 15 años, la tía. Y se casó con él, ¿no? Ella empezó a trepar, pues desde que tuvo edad de empezar a trepar, pan, 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 y en cada momento, pues lo que tenía a mano. Lo que yo he oído de ella es que, bueno, a ver, presuntamente, hay catálogos de señoritas, por ahí, ¿no? Señoritas, de compañía, y que ya estaban esos catálogos, eso es lo que yo he oído. Lo cual siendo Narci, pues tampoco me extraña, la verdad. Y teniendo la carta natal que tiene, con ese sol Juno Ceres, Sedna, pues ya me diréis. No me extraña en absoluto. No me extraña en absoluto. Entonces es lo que yo he oído, entonces el kitín y peteto a saber cuántos más, ¿no? Burgo dicen que lo conoció en Bloomberg, pero a saber también las andanzas de esta tía. ¿Cómo llegó a la, dónde está? ¿A la televisión? Porque es muy difícil llegar ahí. ¿Quién la metió? que la enchufó? Pues alguien, obviamente. Sol Neptuno no es larga vida, sí deba, sí. Lo que pasa que pff, vivir con un narci quita años de vida. Choque Quirón sol es malo. Y si es conjunción Sol Quirón, conjun conjunción Sol Quirón es bueno, choque es horrible. Los narcis se casan con gente así, como zona de confort, y el acumular frustración y sus malas acciones que van haciendo terminan atrayendo a sociópatas, psicópatas. Y ya luego victimizarse, lo que mejor le sale. Y así ya no por su belleza, por su victimización, se vuelve en centro de atención. Si es verdad la versión de que el príncipe se enamoró de Leti viendo el telediario y le dijo a la madre que si iba a conocer a esa mujer sin conocerla, vaya poca madurez del señorito. Bueno, no sé, ella es muy. Yo creo que a él le atraen las mujeres. Ya vimos a Eva Sanum ¿no? También es una mujer así, como muy caballuna, muy masculina, tiene un aire masculino, ¿no? Como la Leti, que parece un sargento que mujer no tiene un ápice de feminidad en su cuerpo, de saber moverse, de expresarse, de nada. Es como. es súper masculina, su cara también angulosa, que ahora está operada y ya se le está poniendo cara de, pues eso, ya se le está empezando a destruir todo, ¿no? Y... No sé, la traen ese tipo de mujeres a él. Parece ser, ¿no? Como algo más masculinas, marimandonas y tal. Debe ser un buen un buen pasivito él me parece a mí me parece a mí pero cómo se conocieron, no se sabe, la versión oficial dice una cosa en una cena, ¿no? No se sabe. Lo que yo creo es que se conocieron y ella le hizo un los bombing brutal, ¿no? Creo yo. El típico los bombing que hacen los narcis. Y él estaba en un momento, pues que estaba a lo mejor cabreado, porque sí, eh, él se tenía que casar sí o sí con alguna, ¿no? Por su posición. Se quería casar con la noruega, no le dejaron y ya pues se lió la manta a la cabeza y dijo con esta. Fue todo muy extraño, muy rápido, como las cosas que hacen los narcis. Siempre así. Le gusta a mujeres que le manden. El retrato de Letty Gray. <laughs> Silvi Porfi. Tránsitos de Sandra Mozarowski la noche de su muerte y sinastría con Juan Carlinchi. Pues dadme los datos. A ver. Los de Sandra no los tengo. Creo que los de... Juan Carlos, sí, bueno, esperad a ver un momento. A ver. Que alguien me busque la fecha de Sandra Mozarowski y del día de su... Y el día que la eliminaron. A ver. Yo tenía guardado por aquí al campechano, creo que sí. Mm. A ver. ¿Dónde lo tengo yo? Aquí lo tengo. A ver. ¿Qué me dice la fecha de nacimiento de Sandra Mozarowski? Que eso no lo he mirado nunca, la verdad. Hombre, Juan Carlos tiene Saturno Santus en... en longitudes y en declinaciones. Ya sabemos que Saturno le amplifica Santus, además que lo tenía en la geometría planetaria, ¿no? Santus, <laughs> que lo vimos en esa punta de lanza invencible. 17 de octubre del 58. A ver. Un momentito, que baje el micro de aquí. A ver. Sandra Mozarowski. No sé si lo he escrito bien, pero bueno, nos vale. Octubre 17 de 1958 en Tánger. No voy a meter las coordenadas, con esto nos vale. Y Juan Carlos, que tenemos aquí sus datos. A ver, a ver, ¿qué veo por aquí? Pues fijaros qué curioso, fijaros qué curioso, ¿verdad? Lo que viene siendo la astrología, Magis. El Santus de Juan Carlos conjunto al sol y al nodo norte que estaban en conjunción de Sandra Mozarowski. ¿Quién se la cargó? Adivina, adivinanza. El Santus de Juan Carlos conjunto al sol y al nodo de Sandra. Pues yo creo que más claro el agua de la fuente, ¿no, Magis? Santos para el Océano, Santos contra Para el Saturno Urano. Bueno, al final, en su punto medio del escándalo, Saturno Urano, Natal, de Sandra, forma un aspecto con Santos, ¿no? Pues ¿por qué esta, este escándalo? Bueno, pues por, por, por porque se la cargaron, ¿no? <laughs> por Santos. Pues eso. ¿Qué día se la cargaron? Me voy a guardar la sinastría de estos dos. Eh, un momentito. Es que no quiero que se vean. A veces me salen datos. No quiero que se vea ningún dato personal de nadie. Mais. A ver. Que a veces las carpetas me van. A ver cómo las organizo. Para que esto no me pase, vale, ya está. A ver, ¿cuál es la fecha de la muerte de esta mujer? 14 de septiembre del 77 en Madrid. Septiembre 14, 1977. Pues tenía Santos en tránsito conjunto a su sol. ¿Lo veis aquí, Magis? Santos en tránsito en medio de su sol y su nodo norte. Y el Santos de Juan Carlos estaba ahí también. ¿Quién se la cargó? Pues eso. Es brutal, ¿eh? La astrología, es brutal. Es brutal. Esto que estamos viendo. Brutal. ¿Alguna duda más? Pues eso, Sandrita estaba embarazadita. Iba a alargar por esa boquita. Y. Eh, le dieron matarile. ¿eh? Este rey Santus. Que por otra parte. También se carga a su hermano, ¿no? O sea, que no era el primero, ni bueno, quién sabe cuántos. ¿Quién sabe cuántos? ¿Qué os parece la astrología, magis. Es inequívoca. Yo diría inequívoca. Inequívoca. Brutal, ¿no, Magis? El Santus de él aquí. Y el día que muere, el Santus en tránsito ahí. No me esperaba encontrarme esto tan claro y nítido. Pero ya veis. Y en cuanto a la sinastría de ellos dos, bueno, me voy a guardar que esto es su muerte. Muerte, Madrid. <laughs> su muerte, Maggie, su muerte. Y si queréis, ahora vemos... su inastría con Juancar, pero bueno, pues supongo que aquí, aquí tenían un Quirón Neptuno Quincucio debieron estar bastante tiempo liados no debieron estar bastante tiempo liados Fijaros qué curioso, ¿eh? Quirón, Quirón Santos, el Quirón Santos de Juan Carlos, que lo tiene trinando. Le, le tenían aquí, estaban aquí formando, eh, aspectando al sol de ella. El Quirón Santos de él. Que él tiene un, Quirón, un trino Quirón Santos natal, como veis aquí. Quirón Santus Luna, el gran trino de Juan Carlos. Y el sol en libra de Sandra estaba ahí, junto al Santus de él. Bueno, pues se supone que él confiaba en ella hasta que dejó de confiar porque ella se quedó embarazada. He debió estar, bueno, dentro de que es un... Bueno, tenía una cuadratura aquí, Quirón Juno. Quirón Safo. Pues aparte... Ay, me tendría que poner aquí a contarlo todo, pero supongo que tendrían más funería que otra cosa también. Magis. Bueno, lo más importante ya lo hemos visto. Juno Sedna, bueno. Creo que ha quedado claro, ¿no? La verdad es que relacionarse con un sednita de esta magnitud es peligroso. Cheyenne, ¿te ha quedado claro, no? Pues en sus orgipartis se habrán conocido como en la película de ojos bien cerrados. En los astros queda plasmado lo que hemos hecho vida tras vida, más las consecuencias. Por eso la urgencia de despertar conciencia y salirse del bucle. Exactamente, Ginita, tú lo has dicho. Hay que tomar la... Hay que tomar conciencia de las cosas y salirse del bucle. Estaba mirando aquí en Helio a ver qué veía, pero. En fin. Uno Neptuno también, amantes. A largo plazo. ¿Cuánto tiempo estuvo con la Sandra esta? No se sabe, igual, ¿no? Fijaros que ya tenía un sextil natal Santus Isis. Curioso. Santus Isis, si tienes un aspecto Santus Isis natal, nunca te acerques a un rey. Nunca te acerques a un rey. Curioso, son cosas que yo no miro habitualmente, Magis. No miro habitualmente y me parece de lo más emocionante descubrir. Luego tiene una conjunción Santus Quirón. Santos Quirón Mercurio, que también tenía ese tránsito, Santos Mercurio, cuando se la cargaron, ¿eh? El día que se la cargaron. Venus Isis opuesto a Dionisus. Bueno, Juan Carlos es un rey Santos ya lo vimos. La punta del Ace invencible no que tenía aquí con Santos. Eh, Silvi, Juno en el Ecuador en declinaciones paralelo a Marte y a Venus de alguien. Juno es un planeta difícil, eh, Ginita, cariño, y para tener en el Ecuador es difícil. Habría que controlar, sobre todo con Marte y con Venus, que son también dos planetas sexuales, pues se amplifica mucho toda esa jun junería, ¿no? Esa energía sexual eh, mal mal canalizada, pues puede ser peligrosa. Entonces es un planeta complicado. Yo siempre que lo veo Juno en el Ecuador, es complicado porque son pruebas constantes de Juno, ¿sabes? Pruebas constantes de Juno. Entonces la única forma de elevar a Juno, pues es elevándolo sexual, digo yo. Dice Deba, con esa gente mejor no enemistarse o si no, mira lo que ha pasado con la querida. De Conde Pumpido JR, cómo le han hecho la jugada y la han mandado a Brasil. Ah, la han mandado a Brasil, a Brasil. no me había enterado de esto. Tais Ovalles dice: estoy aprendiendo y no salgo de mi asombro. Thais. <laughs> el Conde Pumpido, padre e hijo, otros dos elementos dañinos, otros dos etnitas del R78, Magis. El R78, a ver que le entere que se entere todo el mundo derechas, izquierdas, los estos, los otros, Maroto, el de la moto, es todo una cloaca que si la gente lo supiera, es que no lo creería. O sea, yo creo que a la gente le pueden contar lo que es el R78 y como la gente no se imagina, a la gente normal, que esas cosas existan, no se lo creerían, no se lo creerían. Todavía están con las tonterías que se si ha sido la derechona, que se si ha sido el, eh, el perro, que se si ha sido, que quién ha sido. Todavía están, han sido todos, son todos escoria. A ver, el R78 es un régimen, ¿vale? En el cual una cantidad X de personas se reparten en España. Se las reparten entre ellos y ya está. Y todas las peleas que tengan unos y otros son por ese reparto, no por otra cosa, no por otra cosa. Magis son por ese reparto, porque se pelean por pillar más tajada. Ya está. Todos, todos. Y cuando digo todos, es todos. Punto. Es a lo que se presta el régimen y, eh, por, 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 por su forma misma, ¿no? por, por, su, por su constitución misma. Y es lo que dice la carta natal y es eso. Entonces, entrar en tonterías eh, de fuera de eso, pues me parece eso entretenimiento para los NPCs. Es eso. Y el jefe de todos en su momento fue JC Campechano. Y el hijo, bueno, el hijo no es el padre, el hijo es un poco más débil, ¿no? Entonces igual al hijo se lo comen los tiburones. Ya está. Pero es igual el padre. Es igual. La realidad supera la ficción, efectivamente, Maite Garrigos. Es que yo creo que a la gente le dicen todo lo que pasa y la gente no se lo cree. La gente no, la gente normal no lo creería. La realidad supera por mucho la ficción. Ya se les ve cara de sednitas, cara difícil de ver, sí, exactamente. Entonces, lo que puede pasar en España, como la gente es tan ignorante y tan bruta, la mayoría, y son tan sectarios, ¿no? Porque el régimen los ha hecho así, ¿no? Ya crea estas divisiones. De todas maneras, yo creo que España es un país donde hay un montón de psicópatas, ¿no? Eh pues la gente en España lo que pueda pasar este régimen no te puede llevar a ningún buen puerto, no tiene salida, no tiene buena salida, la verdad, Magis no tiene buena salida. Entonces, viendo cómo es una mayoría de la gente, pues no sé, yo entiendo que podría derivar incluso en algo peor, por eso os digo, ¿no? Que yo el día ya, digamos que puede ser como medio soportable esta constitución, este régimen, pero el día que lo cambien va a ser a otra cosa peor. Y yo hago la maleta y me piro de aquí el primer día. Eso tenedlo por seguro y por claro. Yo no me voy a quedar aquí a vivir en la república bolivariana, feminista, ecosostenible de Pedro Sánchez. Eso tengo clarísimo. pero vamos que ya nos falta poco eh y la gente pues sigue con las tonterías de los rojos y los otros y los otros la verdad que yo lo entiendo porque ya sabéis que lo que más odio es el socialismo y el comunismo en mi vida pero los otros son la misma mierda va por lo menos en España habéis. De todas maneras, la pacomatriz se está descomponiendo, se está viniendo todo abajo. Ya lo hemos visto con los aspectos que hay generales en el cielo y todo, y pues va a salir mierda y mierda y mierda. Pero que esto no es nada, un lío de faldas de los monarcas, esto no es nada, esto no es nada. Uh, de eso tienen todos, de eso tienen todos, a saber lo que tendrán del perro y de su mujercita. A saber en lo que están metidos todos. Tened en cuenta que aquí tenemos la presidenta del banco más importante de España. La tenemos amante de un. De un narco, Magis. De un narco que las avionetas aterrizaban y despegaban en su fica. ¿Mm? Todos lo saben y todos están en el ajo. Lo que pasa que, bueno, nos han metido en Europa, les dijeron, a ver, ya, lo de las cloacas estas de los leñadores vascos, ya vale, ya canta mucho. Esto tenéis que cortarlo, ¿eh? Tenéis que parecer, aunque no lo seáis, un poco decentes, majos. No podéis estar en Europa dando esta imagen. Y yo creo que fue Europa que les dio un toque y les dijo, vale, ya de esto, ¿no? Y ya, pues se cortaron un pelo en hacer... En, 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 es, en esa guerra de cloacas, no tan fuerte que tenían, pero es eso, es la pátina un poco que nos da que nos da el estar en Europa, si no, esto sería el coño la Bernarda, muchísimo más todavía que ya lo es, pero bueno, es mi opinión, ¿eh? puedo estar equivocada, Magis, es como yo veo las cosas. Maite Garrigos dice, haremos las maletas, no que no va a quedar otra. Si eso llega a suceder, no va a quedar otra. Y yo tampoco defiendo, o sea, la monarquía es una cosa, es, es una institución anacrónica ya en estos, eh, en estos tiempos. Yo no soy monárquica, en absoluto. Eh, pero... Mmm, es que yo tengo mi propio pensamiento, entonces no por no ser monárquica voy a ser republicana y voy a ser social comunista, ¿no? No, pues tampoco soy social comunista. Pero bueno, en fin, a la gente no la sacan del binomio ese. Deba Vital dice, ¿qué país recomiendas? Pues no lo sé, yo probaría, a ver. A ver, país bueno no hay ninguno hoy en día, pero no 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 Yo supongo que fuera de Europa, porque Europa es súper decadente y lleva muy mal camino, la verdad. Un país que esté como España hace 40 años o por ahí me parecería bien. Nadie nos representa, dice Maite, pues <laughs> nos representan estos etnitas, nos representan estos etnitas. Y luego encima los NPCs diciendo tonterías, que si es violencia, que si es machismo, que si es no sé qué, que si no sé cuál. A ver, hija, ¿qué es narci? ¿Entiendes? Y ha tenido mil amantes siempre y lo seguirá teniendo y ya está. Y él, él lo sabe, él lo sabe porque no es tonto y lo sabe por muy hechizado que esté... Lo que hacen esas personas se sabe a dónde van y qué hacen y cuándo van y cuándo vienen y cuándo todo. Y puede ser un aviso para navegantes. Punto. No sé, la verdad es que debería de tener yo aquí, no lo tengo. Eh, ¿Alguien me da la fecha? ¿Qué día es el que desde que es oficialmente rey este cornudo sexto? ¿Alguien me lo puede decir? Podemos echar un vistazo a la a la natalización de ese día, la verdad es que no lo he mirado. Suscribiros, los que no estéis suscritos a este canal, suscribiros, activar la campanita y dejarme un like, es gratis, Magis. Vamos. Suscribiros, a ver que se me ha ido el chat. ¿Alguien me da la fecha de la coronación de Felipe VI? Y le podemos echar un ojo si queréis, ¿vale? Que si sí, es porque va a venir Juan Carlos, que sale esto, que no sé qué, que no sé cuál, la verdad que no lo creo. No lo creo. No es nada, no es nada. Incluso una cosa para entretener a la gente, que la, la gente se entretenga, ¡ay! Que Leti le pone los cuernos al príncipe. Bueno, novedad mundial, tratándose de una narci. Lo que pasa es que la gente no sabe que es narci ella. Pero bueno, no es nada, no es nada, no es nada. Lo que pasa de verdad en este país no se lo van a decir a los normis. No lo va a escribir Jaime Peña Fiel en un libro, que lo sabe, pero no lo va a escribir porque come de ello él también. 19 de junio del 2014. A ver. Ah, pues fijaros, había aquí una conjunción solo de Mercurio-Isis, trinando al nodo norte. Saturno-Santus Quirón. Saturno-Santus Quirón. Santus Quirón tenía Juan Carlos en su carta también. Pues ya me diréis. Pues quién sabe cómo acabe Leti, ¿eh? Porque con este Saturno, Santos quiero La maldad de, de, de Santos está muy amplificada, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Había un eclipse planetario Sol-Isis, ¿eh? Sol conjunto y paralelo a Isis. Isis es el asteroide más relacionado con la realeza. Pareciera que me hubieran pedido la fecha de coronación a mí, Magis. <laughs> pues tiene una carta bastante criminal también, está. También este reinado, la verdad. Pero fijaros que tiene Saturno-Urano retrógrado y lo tiene aquí con un quincucio, con esta conjunción de Sol, Odin, Mercurio y ¿Quién sabe lo que saldrá? Lo que saldrá. Cuando Urano pase por aquí, cuando Urano esté en Géminis y pase por aquí, ya será dentro de unos cuantos de años lo que saldrá o lo que pasará con esta monarquía. Cuando Urano pase ahí, inyecte de energía todo eso. De todas maneras, va a salir más también, ¿eh? Antes, antes va a salir más. Cuando Urano entre en Géminis, ya va a salir también. Pero va a salir más. Un régimen muy escandaloso, o sea, una, un reinado muy escandaloso, sinceramente. Bueno, empezó con un escándalo y lo que pasa es que aquí la prensa Paniaguada tapa todo. Pero muy escandaloso. Y ahora también se supone que... ¡Ah! Vaya pedazo de focal point que hay aquí. Que es un... Un reinado oh, complejo Tierra Luna de un rey Dionisus. <laughs> El rey Dionisus. La <laughs> verdad que aquí en Leo esa oposición... Complejo Tierra-Luna, Isis. No sé qué deciros yo, Magis. Tendría que ver la carta del reinado de JC para comparar. Pero bueno, no está mal. Sol, Mercurio, Odin, Isis, no está mal. Lo único que mucha escandalera. Y ya veremos a ver. Saturno puesto a Sedna. Uf. Saturno Quincucio Odín. La verdad es que eh, no creo, o sea, es como Saturno Odín. Yo creo que da problemas eh, como Saturno siempre, ¿no? Que desbalancea, desequilibra como para llevar el, el liderazgo, ¿no? O se pasan o no llegan. Saturno-Urano también da escándalo. Pero bueno, yo realmente lo que creo, sinceramente, lo que creo es que a nadie le interesa. A ver, sí se pueden pelear entre ellos, ¿no? Todos los enitas de este régimen se pueden pelear, pelear entre ellos por una tajada más grande. Pero realmente, en el fondo, no les interesa romper el status quo. Porque llevan muchos años, desde el 78, trincando todos tan a gusto, ¿no? que si comparas, que decían del Paquito y la Collares y tal, bueno, lo que estos han trincado, no están los escritos, el otro era una hermanita de la caridad comparado con estos, con todos, con todos. ¿eh? Entonces no les interesa romper el status quo. Viven muy bien, trincan muy bien, se lo han montado muy bien. Se reparten el poder entre ellos, los botontillos van ahí a meter un papel en una urna cada cuatro años, ellos se hacen sus chanchullos, se compran, se venden votos, como estamos viendo siempre, eh, te doy esto, me das esto, no sé qué, no sé cuál, y viven todos muy bien. Entonces, ¿por qué romper la baraja si viven todos muy bien? ¿No? Magis. Y entre la orejas y la Leti había algo raro que a él le atraen las narcis porque Camila también es una narcis, ¿no? También es una luna fuera de los límites, Camila, igual que Leti. Entonces ya lo estuvimos comentando eso aquí. Charles estaba fascinado con Leti. Charles estaba fascinado por las lunas out. Camila también tenía la luna fuera, sí sí. Vaya imán para eso. 22 de mayo 2004, fecha de boda Felipe y Leticia. A ver qué natalización tienen. Yo creo que esto ya lo miramos. Pero no es el 22, es el 24, ¿no? Eh, Anabel, no es el 24, cariño. Yo creo que era el 24 de mayo. Que alguien me lo confirme, pero creo que era el 24. Se le cae la baba con Leti, y comparten gustos y huertos. Leti de Huertos? Leti le dirá al Carlos que tiene un huerto y esto mentira, que ¿eh? va a ir Leti al huerto, nunca está en el huerto ella. Que es, es, es narcisomática, ¿no? Esta de estas. Eh, que a veces los narcis son así, muy obsesionados con su físico. Ya la veis cómo está la tía, de, de musculada, de masculinizada, pero es todo debido a su narci y que tiene obsesión con el físico, ¿no? Por eso está tan delgada y tal. Pero, ¿qué le importa a ella al el huerto? Ni nada. Leti no tiene ninguna afición. Ninguna. Hacérsela intelectual, como dijo su primo en el libro, pero que no es ni intelectual ni nada de nada. Que hablaría de libros, de, hablaría de libros de lo que le contaba su profesor de literatura, ¿no? que a ese sí le gustaría entonces como los narcisistas siempre adoptan porque no son nadie no tienen un yo real un yo propio siempre adoptan mmm, como un espejo no la personalidad de la persona con la que estén pues el profesor este le hablaría de libros y sería lo que ella iría repitiendo como una cacatúa toda su vida sin haberse leído esos libros estoy segura además su, su primo lo decía que no leía nada que no leía nada lo que pasa que va se hace la intelectual ella, ¿no? Porque le quedó ese rollo de su, de su primer marido. Pero ni le gusta leer, ni le gusta el huerto, ni le gusta nada. Los narcis se pasan el día conspirando. Conspirando. Pa' aquí, pa' allá. Eh, ella, en su caso, pues se pasará el día espejito, espejito, quien es la más guapa, comprándose trapos. Y, y nada, pues eh, algo hará, ¿no? Para prepararse los actos que tiene y quedar ahí como que soy la más intelectual, que queda toda pedante y toda payasa, porque es una payasa. ¿Y qué más va a hacer? No le gusta el huerto ni tiene ninguna afición de ninguna clase. Conspirar y, 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 y crear eh, barullo y follón y ya está. Eso es lo que se pasa el día haciendo. Lo que pasa que al Carlos, pues bueno, ella le diría, ay, sí, sí, la comida ecológica, Carlos. Uy, qué bien, sí, sí. Yo la como, bueno, ella la come porque se la mandan o tienen ahí un huerto que alguien se encarga de él. Las acelgas ecológicas. Pero vamos, que a ella le interesa una mierda todo eso. Ya lo digo yo. Pero bueno, el Carlos ya bastante tiene con, con lo suyo. Me extraña que en Casa Real no tengan astrólogos. Bueno, no sé, tendrán astrólogos normis. Entre tomates y lechugas. Antes de salir por patas, dice mi titán, hay que ir haciendo acopio de palomitas. Yo salgo por patas, ¿eh? En cuanto deroguen la constitución esta y pongan aquí la República Bolivariana de San Chilflas. Yo salgo por patas de aquí a que os quedáis. Eso tengo clarísimo. Silvi, yo creo que la carta de Erika no la vimos. Que alguien me corrija si estoy equivocada. Podemos ver la de Telma también, ¿no? Podemos ver la de Telma, pero bueno, aquí veis en la corona. Eh, no. A ver, ¿alguien me ha dicho la fecha de la boda de estos dos? ¿Alguien me corrige? ¿Fue el 22 de mayo o el 24? No me hagáis mirarlo a mí. 22 de mayo, Anabel. ¿La fecha de la boda o natalización es complementaria a la sinastría que tienen? Sí, Anabel. La emérita Sofía tendrá, porque es muy creyente de todo lo que se sale de la norma, y todas las cortes han tenido astrólogos desde la Edad Media. Eh, sí, a Sofía se sabe que le encanta la astrología y que consultará con astrólogos y tal. Lo que pasa es que consultará con astrólogos normis, supongo. ¿No? Y qué saben los astrólogos normis de la luna fuera de los límites de su nuera y todo eso. Ella al principio la apoyó. La verdad es que es una narci, pero yo creo que eso lo descubrieron en Palacio, ¿eh? Eso lo descubrieron. Eso lo descubrieron. Yo creo que lo no sé cuándo, pero yo supongo yo que lo descubrirían. Me parece a mí. Y, y, y Felipe lo debe saber también, que es narciella. Porque sabéis que le hace muy bien, le hace muy bien la piedra gris y todo él a ella, ¿eh? Le hace muy bien la piedra gris. Yo creo que él ya lo sabe también. Lo tiene que saber. Supongo. Y hasta las niñas, a estas alturas, lo sabrán. Supongo yo, ¿eh? Maguis? Yo digo que sí. De hecho, creo que ya hace como muchos años, muchos años, al poco de casarse ellos, en un foro en el que se habla mucho de, de realeza, ya me imagino que muchas sabréis cuál es, no quiero nombrarlo, había un hilo que hablaba del trastorno narcisista de Leti. Ya hace muchos años. Y, eh, yo creo que sí que lo saben. le han mandado a Brasil y le han sacado un supuesto homicidio allá. Bueno, pues ya veis la sednitud de esto. Pues otro, ¿qué tal? Si es que son todos así, más. Es la sednitud más el R78 es pura sednitud. Entendedlo. Es la corrupción más absoluta y todos están metidos en el ajo y todos saben lo que hay. Y lo que hacen en, ahí en el, en el Congreso y en el Senado y todo eso es un circo para los normis. Entonces el estatus que se mantendrá hacer la vida imposible a los de siempre. Un alma en un cuerpo, dice, te quiero. Es el 22. A ver, el 22. La verdad es que creo que esto sí que lo habíamos mirado y, como que no estaba mal del todo, ¿no? Bueno, el sol, la verdad es que aquí no hace nada. No forma aspectos con nada, ni en longitud ni en declinaciones. Bueno, yo le tendría que poner más asteroides. Seguramente algún asteroide esté por ahí. Tendría que mirarlo. La luna fuera de los límites. <ríe> Magis <ríe> fue un día, se casaron en un día de luna fuera de los límites. Marte fuera de los límites, Venus fuera de los límites, Luna fuera de los límites, Ceres fuera de los límites, Odin fuera de los límites, Saturno muy alto. Tendría que mirar asteroides, a ver. Asteroides puntos medios, a ver el Sol. A ver. Sol Ceres. Sol Lilith. Sol Ceres y Sol Lilith. Pues a cosechar y Lilith que nos habla de mafias, de cosas demoníacas, de logias, ese tipo de cosas habla Lilith. Quirón Juno, Venus Odín, Quirón Plutón, Cuadratura Saturno Sedna. Complejo Tierra Luna Marte Urano Celebrities Infidelidades también. Bueno, extraña pareja. Yo creo que ya le hizo su Lob Bombing aquí al Prepa. Eso sí, que es una extraña pareja, ellos también. Y quiero Juno, Saturno, Ixion. Bueno, pues un error. ¿Qué queréis que os diga? Un error. Un matrimonio Quirón, que es un error, Saturno-Ixion. Un error tonto, lo puede tener cualquiera. Y luego aquí Mercurio, Saturno-Urano, Dionis, no sé, como todo muy relacionado con, con la política. Mucho escándalo, escándalo político, escándalo de. Pues eso, ya habéis visto los escándalos que ha montado también la Leti con la Segra. Todo, todo es una escandalera en torno a ellos. Bueno. Lo que pasa es que no sé. No me atrevo a decir ciertas cosas. <laughs> Maris, me vais a disculpar. No me atrevo a decir ciertas cosas. La hija de Erika parece que no se encuentra bien la muchacha. Erika Ortiz, 16 de abril de 1975. Bueno, venga, yo creo que ya lo habíamos mirado la carta de ella, ¿eh? De todas maneras, esas tres hermanas no están bien, ninguna. Thelma tampoco está bien. Hoy he visto unas imágenes de ella que la iban persiguiendo por la calle, preguntándole por esto de la, de la jura de la constitución de Leonor y tal, y parecía una loca. Estaba ahí con la melena, pum, pum, dando y andando como sin rumbo. ¡Ay, mi coche, dónde está? Así que. No, no, no es capaz de tener una conversación normal esa mujer. O sea, la persigue la prensa, pues lo normal, digo yo, no sé. Lo normal, te paras y le dices, por favor. Si no quieres contestar, le dices, por favor, no me persigas, que no voy a hacer ninguna declaración. Ya está. O bueno, pues sí, mira, estamos muy contentos por ella, muy, muy orgullosos de Leonor, ya está. Pero no, como una cosa loca dando cabezazos moviendo la melena, llevaba ahí unas mechas rubias del siglo pasado súper horteras, la tía parecía que acaba de salir de la peluquería, así con el pelo muy largo, con ondas, pero como una cosa tonta, caminando sin rumbo, no encuentro mi coche, estoy buscando mi coche, dónde lo he puesto, y pum, y pum, y me le lanzo, y ya, y luego alguien le dice algo por la calle, una mujer, no sé qué, y le contestaba una cosa, dices de verdad, es que están... Las tres hermanas están chifladas, están chifladas las pobres. Bueno, Erika, Eriquita, a ver, es que los padres, ya os digo yo, yo tendría que mirar la carta del padre de la madre. El padre debe ser bastante narci, ¿no? Que se fue de miedo, que lo, en fin, que tenía muchas deudas y yo qué sé qué, unas historias muy raras. Y luego la madre, las la rocachuletas también. Mmm, no la pillaron copiando en un examen también a esa. Bueno, Erika no tenía la luna out, porque claro, eh, cuando la luna fuera de los límites fue a, hasta el 73, ¿no? Y la Leti es del 72. Y la Telma, Telma es la mayor, ¿no? Telma es del 70 o algo así hemos visto. No lo recuerdo ahora. Entonces Leti la tiene fuera de los límites. Telma no la tiene natal, pero por progresiones también. Y Erika ya es del 75. Ya no había luna o la tiene muy alta. Aquí en el 21,4. Ya os digo que la luna empieza a entrar, a entrar, a entrar. Todavía sigue un poco alta, pero no out. ¿Y qué podemos decir de Erika? Vamos a ver. Yo qué sé. Lo más interesante... Que os pueda decir es su Santus, ¿no? <laughs> Vemos el Santus de Erika, a ver dónde lo tiene esta mujer. Eh... Pues fijaros el sol opuesto a Safo y Safo conjunto a Urano. Pues que no estaba bien ella. No os digo yo, nos no digo yo. Era muy loquita, Erika, era muy loquita la pobre. Solo he puesto Urano y a Safo le podría hacer unas, unas uranadas, unas chifladuras grandes. No digo que fuera mala persona, digo que no estaba bien de lo suyo tampoco. Si es que ninguna hermana está bien. Ya os digo que la Telma esa ha salido, la pobre ahí. Uh, uh, uh. Parecía una cosa loca la mujer. ¿Y luego qué tiene Erika? Pues tiene una cuadratura Sol Santos también. Lo veis aquí, tiene una T. Sol, Santus, Safo, Urano. Mm. a ver qué más. A ver. Saturno, Neptuno, Dionisus. A ver. Venus, Luna, Odin. A ver, una posible interpretación que yo puedo sacar de esto es que eh, ella no estaba muy bien mentalmente creo que nunca lo estuvo vale creo que era una persona que eh, dio muchos tumbos no como que dio muchos muchos tumbos en la vida ella se dedicaba a escribir no o algo de eso también o algo de la comunicación o... no qué ha estudiado algo de historia del arte o algo así, ¿no? Pero luego ahí trabajaba como en la televisión, que la enchufaron ahí, ¿no? Con el Emilio Dragón. Emilio Dragón, que es otra familia que te la marinera también esa. Sednita, Sednita, de los Sednitas de España también. Pero este solo puesta a Safurano aquí con Santos. Eh, Santos en el mejor de los casos pues era una persona que su chifladura la, la saboteaba, ¿vale? La saboteaba. Y yo creo que no sabía muy bien lo que... No sabía lo que quería en la vida, no le encontraba sentido a su vida o si se lo encontraba en algo se le pasaba rápido, ¿no? Porque realmente este solo puesto a Urano que yo siempre digo que es el loco del tarot invertido, ¿no? que cuando está en un sitio ya quiere estar en otro, es una energía realmente muy difícil de manejar y las personas con estos malos aspectos entre el sol, Solura no. Pues es eso, es como el loco del tarot invertido, el loco como en su, en su mala energía y encima con safo, ese loco es que está loco de verdad, ¿sabéis lo que os digo? Ella no estaba muy bien en sus cabales, de nunca, yo creo. Sí que podría, eh, eh, veis, es que aquí tiene aspectos, Sol paralelo, Dionis, Saturno, Saturno, Dionis, que tiene aquí lo mismo. Es que todas son, vienen de familia Narcis, ¿eh? Todas. Todas vienen de familia Narcis. Ahí supongo que el padre, pero la madre tampoco está muy allá, ¿eh? La madre de ellas tampoco está muy allá. Pero bueno, Sol cuadrado, Santus. Aquí que podríamos decir Sol, Quirón, Mercurio, Ceres, Santus, Safo, Urano y Santus Quirón. Magis. Pues puede ser, ¿no? Que alguien de la familia, Quirón se la cargara Santos o una persona sol que es que la eliminan Santos la verdad es que yo nunca le había dado mucha credibilidad a eso de que ella hubiera llevado en la barriga a las otras, ya me entendéis. No quiero hablar muy claro. Pero viendo su carta natal. Pues casi que tampoco lo descarto, Magis. Pudiera ser. Es todo muy oscuro. Es todo muy oscuro. Aunque también tiene aquí un Quirón Lilith. Incluso el Sol Lilith. Es que no estaba bien esta chica, ¿eh? No estaba bien esta chica. No estaba bien, supongo que si la eligieron para algo ya la eligieron por eso, ¿no? Porque pues no sé. Era fácil de convencer o medio medio rara. Supongo, bueno, qué día, qué día, vamos a ver el día, el día de los hechos. Pero es que ella tenía sol contra para el Urano, solo puesto Urano, y aquí con Safo. La hija de Erika que no se encuentra bien, la cría va pegando tumbos, empezó que quería ser actriz, muchos se le pegaron por interés y se rieron de ella, entre el bullying y tal. Ojalá salga y sea feliz. Pues pobre chica, mucho ecologismo y sostenibilidad, pero luego bien de gastar los hipócritas, hombre, a ver. Ellos son a ver. Dios mío, es que no sé cómo tienen vergüenza de hablar de esas cosas. No sé cómo tienen vergüenza de hablar de esas cosas, pero en el fondo se ríen de la gente. ¿Sabéis? Es una forma de reírse de la gente. El mostrar tanta opulencia y tanto lujo y tanto cómo viven en las mansiones en las que viven y todo. Y luego encima se permiten el, el lujo, ¿no? De sermonear a los demás. Pero es una forma de, de reírse, ¿no? De mostrarle a los plebeyos que realmente ellos están por encima de ellos, ¿no? Y por eso llevamos esta vida de un lujo que vosotros es que no os podéis imaginar, porque es que la gente ni se lo puede imaginar cómo vive esta gente. Bueno, pues vale, o sea que son los últimos para dar lecciones a nadie de nada. Recibieron ayudas de fuera, de fuera para desestabilizar. No sé a quién te refieres, un alma en el cuerpo. Pues dijeron que Felipe dijo de abdicar por casarse con Leti si no le dejaban casarse. ¡Qué pánfilo! Bueno, porque puede ser, puede ser, que se. Yo creo que ella le hizo un lump bien fuerte, ¿no? Y él la vio y dijo, oh, mira qué bien, perfecta para mí. ¿No? Le haría, pues eso, el lo bombing que le hacen los narcis. Y ya le estaban presionando, ¿no? Que eres muy mayor, que te tienes que casar y tal y cual. Y luego con esa familia disfuncional, porque es que si hay una familia disfuncional en España, es esa. La más disfuncional de todas son ellos. Super protegido por la mami, lo único que genial que haber hecho es establecer alianza con otro país casándose con un aristócrata, en fin pero al casarse fuera de los límites no le favorece a Leticia si ella es fuera de los límites. Nos habla de algo anormal, ¿no? ¿Qué pasa con la luna de ese matrimonio? Porque aquí de lo que estamos hablando es de la natalización de ese matrimonio. Pues ya a lo mejor nos indica que algo anormal, raro, fuera de lo normal, pasa con la mujer, la parte femenina de ese matrimonio. Y el sol, como veis, no tiene aspectos, sol, ceres. En fin, que va lo suyo. No sé. Eh, sí, el matrimonio cada uno va lo suyo ahí. Le presentaron varias aristócratas y no le gustaba ninguna. Y eso que había alguna potable. Más agraciada que Leticia. Bueno, la verdad es que las aristócratas ya no están para esas cosas. Eh, de Babital las aristócratas no no yo creo bueno puede quedar algo de eso no pero cada vez menos las aristócratas pues si son gente que vive bien y tal pues ahora lo que quieren es vi vivir bien y la verdad es que ser reina es un muermazo vale o, o sea para una chica como Leti que una narci que nada más que quiere trepar pues es una bicoca pero para una aristócrata no es tanto por un aristócrata puede igualmente casarse con alguien que tenga dinero, y, o a lo mejor incluso puede casarse en un matrimonio de tapadera, ¿no? Pues como vemos, por ejemplo, a la Rose Hambury que está con el otro Sednita de, del David, ese, ¿cómo se llama? No me acuerdo. A la, a la amante de William, ¿no? Que está con el otro, que también es gay, ¿no? El, el otro aristócrata, que es gay, eh, que se sabe que era el, es el novio, ¿no? De ese que estafó a la de L'Oreal y todo este escándalo. Y bueno, pero ella, bueno, ahora está expuesta un poco porque, por ser la amante de William, ¿no? Lo que dicen. Pero quiero decir que las aristócratas, pues pueden casarse igualmente, y de tapadera y tal, con otras personas de su clase. Y llevan una vida que no están tan expuestas, como, como, como por ejemplo está Leticia, o está eh, o esta Katie Waitie, o está Mary de Dinamarca, ¿no? O está Máxima. Entonces yo creo que ahora ya van dejando el papel para estas trepas, ¿no? Estas trepas que quieren llegar alto, que están dispuestas. A todo, a tragar carros y carretas para estar en esa posición, y las aristócratas dicen, ah, a mí no, pues igual me caso por interés, pero en una vida que no esté tan dispuesta, que me permita vivir de puta madre y no ser esclava, ¿no? Porque al final, la corona yo entiendo que es muy esclava también. Entonces, la corona y estas faenas más. <laughs> De diosas, pues se la dejan a las trepas estas arribistas, ¿no? Y ellas ya, pues pasan, como que pasan un poco de eso, ¿no? Me parece a mí que eso está cambiando, porque ya veis que todos se casan con, con estas trepas: la Leticia, la Metemari, la Mary Dinamarca, la Máxima, todo. Todos ya se van casando con trepas, ya no se casan con aristócratas, porque yo creo que los aristócratas pasan de eso es muy esclavo porque antes a lo mejor pues no estaban tan expuestos, pero ahora es una vida muy muy expuesta a los medios y la verdad que para alguien que tiene dinero no es vida. Sinceramente, mejor están casadas con un millonario más anónimo que van de vez en cuando a una fiesta y ya está y el resto de su vida hacen lo que se les pone y lo que se les canta y no tienen que estar dando explicaciones a nadie, creo yo. Les molan las plebeyas por morbo y se encandiló al ver a una mujer preparada y con mundo y libre. Bueno, preparada no no preparada no estaba. Con mundo, sí, mundo tenía un bastante, libre, bueno, libre. A Sofía le cayó el karma con la nuera. Despreció al resto de nuevas de novias y al final se casó con la peor también. Sí, ojo con Sofía, que me parece un ser muy peligroso y no sé por qué. <laughs> Hombre, es una hasburgo la chofi. O sea, puede ser lo que dices, porque el Felipe de Suecia no se casó con una stripper. Claro, ese también. Y la, y la victoria también con un. ¿Qué es el marido? Otro arribista, ¿no? Pues todos, 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 todos. Lo de Erika fue culpa de ella o la quitaron del medio. Según su, cur, según su carta natal, la quitaron del medio. No fue culpa de ella. Lo que pasa es que ella no estaba muy bien, de lo suyo. O sea, ella se pudo meter en un lío también gordo ella sola. ¿Y qué mal hacía la mujer para quitarla de en medio? Pues tener información que quién sabe con las ventoleras que le daban lo que iba a hacer un día. O quién sabe si amenazó con hacer algo o lo que fuera y la quitaron. O quién sabe si. Lilith, Quirón, Mercurio, Ceresol. O quién sabe, porque Lili nos puede hablar también de rituales mmm, demoníacos. Pero vamos, yo diría que con este aspecto que tiene Santos Sol, la verdad es que yo no me inclinaba por esta teoría, pero ahora sí me inclino a pensar que se la quitaron del medio. 7 de febrero del 2007, a ver. febrero 7 2007 Erika Santos opuesto a su Isis natal. Yo creo que sí se la cargaron, ¿eh? Además, Urano puesto aquí a su Santos natal. Es, eh, lo veo mucho. Los aspectos Urano-Santus cuando quitan a alguien del medio. Y Santos, fijaros, sí, sí. En, en la carta heliocéntrica lo veis aquí, ¿no? Santus en tránsito. Se estila su complejo tierra-luna, trinando a Quirón, lo tenía en su carta natal, lo tenía el día de su muerte. Yo creo que sí que fue alguien de su, bueno, de su entorno. Sí, Magis, si no está en una dimensión, está en otra. Yo creo que su carta ya la miramos, pero creo que tampoco conocía yo tanto a Santos como lo conozco ahora. ¿eh? Pero Santos sí le está formando aquí geometría planetaria con su Quirón y con su complejo Tierra-Luna. Quirón ya sabéis que es el planeta de los padres, de los hijos. Entonces... Eh... Que pudo ser ella la mami. Pudo ser. Pudo ser Magis. Pudo ser. Bueno, pues ahí lo lleváis. Lógicamente esto son puras especulaciones. La carta natal, los tránsitos pueden coincidir perfectamente con esa versión. Tienes Isis que relaciona con la realeza, tienes Sol, Quirón bueno, pues nos podría hablar de todo eso. Eh, ella pudo hacer algo por su hermana a cambio de intereses, dinero, porque tampoco estaba muy bien de lo suyo, ¿no? Podía, era una persona que podía hacer tonterías, locuras. Que no está muy equilibrada mentalmente, vemos que esta, ella tiene el sol conjunto a Mercurio, a Quirón, a Ceres, y todo esto lo tiene puesto a Safo y a Urano. Entonces, una persona sol que mentalmente, Mercurio y Suchi, vamos a hablar espiritualmente, no está bien. Safo Urano podría ser una posible interpretación, ¿no? Bueno, fue la oveja sacrificable. También hay que tener en cuenta que Telma tampoco está, así que no está bien ninguna de ellas, ¿no? Telma también ha tragado, ¿no? A ver, tú sabes que tu hermana ha sido novia de ese tío, Jaime del Burgo, han estado liados. ...y vas y te casas con él... ...casarse con el ex de tu hermana... ...¿en qué cabeza cabe? ...bueno, con el ex, con el amante... ...bueno, pues ahí todos hacen lo que dice la Narciletti... ...y ya está... ...¿no? ...ya está... ...ella es una persona hiper mega controladora... ...es Narci y luego aparte pues habéis visto el Saturno que tiene... Pues eso, una persona hiper mega fría, hiper mega controladora. Recuerdo que llovía mucho cuando murió Erika. Dice un alma en un cuervo: Me acaba de venir algo a la cabeza. No salió el marido, el marido de Erika diciendo que tenía trato con Trepicia? No decía que estaba muy unida a su sobri. Esta tía se acaba llevando bien con alguien. Bueno, el marido de Erika salió diciendo el día que la mataron, eh, le montó el pollo ahí en el tanatorio cuando fueron los reyes y dijo que ellos la habían, vosotros la habéis matado, dijo. Eso es lo que dijo el marido de Erika, el ex marido por aquel entonces, que ya estaban separados o no se habían llegado a casar o lo que fuera, no sé. Se escuchan rumores que si ella había sido la que había llevado los. Eh, porque Leti no podía tener hijos, porque si no sé qué de los abortos o de una ligadura de trompas o de no sé qué historias. O un ritual o que se enteró de cosas y tenían miedo de que largara cosas porque como era también un poco loquita y un poco impulsiva pues le tenían miedo el caso es que su, por su carta natal indica que pudo ser eliminada y pudo ser eliminada por alguien de su familia, por su entorno por alguien relacionado con la realeza etcétera qué fuerte y Letricia ha estado involucrada. Letricia, a ver, es narci. Como mínimo. Como mínimo. Bueno, ahora, atando cabos, si sí, el Jaime del Burgo decía que habían hablado con Leti de ser padres por gestación subrogada. Familia disfuncional total. Pues sí. El Jaime del Burgo dijo que él se lo propuso. ¿Por qué dice eso ahora en ese momento que ella se lo propuso? Pero Letri sí que podía tener hijos, ¿no? Porque además el primo contó que poco antes de casarse con el, con el Felipe había ido a la clínica Dator de Madrid, ¿no? hacerse un, una cosa de esas entonces significa que ya podía quedarse si no quería hacerlo era porque eh, pues supongo yo por su obsesión que tiene por el físico no por no perder el físico supongo Otra narci de la cual se habla de que los hijos también los ha tenido por ese método es Meghan Markle, que es otra narci. También, ¿no? Y que lleva una barriga que se le caía y se movía para todas partes. Es seguro que los ha tenido también por... ¿Eh? Y luego van de feministas, estas, ¿no? Y contratan a una mujer pobre con necesidades económicas para que les lleve el crío en la barriga. Y luego van de feministas, ¿eh? ...como Megan Markle... ...ay cuánto apoyo a las mujeres... ...sí, sí, sí... ...muchísimo... ...ya se ve el respeto que tienes tú... ...por las mujeres bonita... ...ya se ve... ...familia disfuncional total... ...bueno es una familia... ...que no hay por dónde cogerla... ...ni pies ni cabeza... ...pero es lo que pasa cuando... ...bueno... ...pues cuando... ...es lo que pasa en estas familias... ...por otra parte tampoco es nada raro... ...si miráis todas las casas reales... ...pues son todos igual... Todo es igual. Todo es igual. El de Máxima, el Guillermo, ese también tiene la luna por uvas. El de Dinamarca también la tiene por uvas. En Noruega debe haber un tomate interesante también. Dice Suri. Gestación subrogada igual a hijo igual a pensión vitalicia. Con dos sabores ya era muy complicado. Se ha hablado mucho de los vuelos en helicóptero a una clínica de Valencia. El primero debió ser real. Con muchas dificultades el segundo se ha especulado mucho con lo de subrogada con los óvulo con los huevitos de rica. No lo sé, yo creo que ella sí que podía eh, tener hijos. Ella, no sé si físicamente dentro de su cuerpo, ¿no? Porque, pero qué óvulos sí que tendría ella, no sé. De, eh, no sé, no sé. A ver. Vamos a ver. Ay, tendría que ponerle yo un asteroide. Ah, vale, 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 vale. ¿Qué vi yo en... Vale, voy a mirar una cosa, Magis, astrológicamente, que me acabo de acordar. Me acabo de acordar porque le hice una carta a alguien. No me acuerdo ahora quién. A ver... A ver... Una vez eh, le hice una... No, está... Le estaba haciendo una carta a una, tal, a una clienta, ¿no? Y me preguntó por un niño... Un niño, no era su hijo, ni... Un niño de su familia... De... Bueno, no voy a dar más datos. Me preguntó por un niño que había nacido por ese método, ¿vale? Y me acuerdo, no recuerdo esa, creo que era solo Urania que dije yo, anda mira, el niño nacido con por tecnología, Urania, me llamó la atención. Entonces lo que pasa es que claro para eso tendríamos que mirar un poco Tendríamos que ver más bien la carta de la, de la Leo y de las Chofi. a ver si tengo las cartas por aquí le echamos ya un vistacillo que me acabo yo de acordar de ese dato que no quiere decir que todo el mundo que tenga solura ni a eso pero bueno que es lo que me llamó la atención en ese momento tengo que mirar porque tengo la carta de ese, de ese niño guardada por ahí la verdad y lo tengo que mirar para verlo bien. Eh... A ver, vamos a ver, por ejemplo, Leonor. Mm... Leonor de Borbón, pues sí que tiene, fijaros... Eh... No tengo la carta de la Sofía, de la niña. ¿Alguien me la da? O sea, la fecha de nacimiento de Sofía. Leonor tiene la luna conjunta Urania y al punto medio Saturno-Ixion y opuesto al nodo norte. Sí, sí tiene y le da aquí al sol. Bueno, que sí, que sí, que sí. Tiene muchas cosas. ¿eh? Pudiera ser. Pudiera ser. Ah, pues fijaros, es ella, la que tiene este sol cuadrado a Saturno de Onisus. Isis, ah, sí, sí, sí. Claro, el padre de la acera de enfrente. Uh -huh. A ver, Leti, a ver, Leti, a ver, Felipe, a ver, Saturno y Sisurania. Sol cuadrado, Isis, Urania. Puede ser, ¿eh? Puede ser, la verdad. Puede ser, Magis. Anabel dice: Como pequeña aportación, yo soy Sol Urania. Nací por cesárea programada, dice Anabel. Pero no creo que tenga que ver Urania con eso, ¿eh? Anabel, cariño. Urania es como más, más tecnología, no es una cesárea. ¿Y tu hijo tiene luna urania y también nació por cesárea, Anabel? También Leonor y Sofía nacieron por cesárea, se supone, ¿no? Se supone. De Leticia. Pero bueno, en España se hacen cesarias como rosquillas. No sé, es que tendría que mirar la carta de ese niño que os digo, porque tenía unos aspectos ahí que me parecieron súper curiosos. Pero bueno, viendo lo de Erika, sí, pudiera ser. Eso también explicaría tratamientos de fertilidad y concepción por esos métodos. También. Dice Luz Esteban: Tengo eclipses sol Urania, Silvi, también. Jeje. Se ríe. Es que no, no os puedo decir ahora más porque no lo tengo todo en mi mente, ¿sabéis? Sé que eh, ese chico tenía algo extraño en la carta con Urania, pero tendría que mirarlo ahora. Me tengo que mirar en mis vídeos. Eh, ya recuerdo a qué, a qué clienta fue. Pero tendría que mirarlo. Ahora no os lo puedo decir, ¿eh? Lo miro, lo miro tranquilamente mañana y ya os cuento. Porque recuerdo que era tan. que era como muy llamativo, ¿no? Me fijé en eso. Pero os tengo que decir. Pero en cualquier caso, sí, Urania está relacionado con la tecnología. Parto natural instrumentalizado. Si es instrumentalizado, no es un parto natural. Pero bueno, vez no creo, ¿eh? No creo. Yo creo que Urania tiene que ver con tecnología más avanzada que eso. Tampoco se han pronunciado los Maggi. Tendrá seguro más significados que todavía no, que todavía desconocemos. Está relacionado con todo lo de los ovnis también. ¿Alguien tiene la fecha de Sofía? ¿Alguien tiene la fecha de Sofía? Fijaros, Erika, Sol Urania, Sol Conjunto Urania, Quirón, Mercurio Ceres. Cada vez cobra más fuerza esto, Magis. Cada vez cobra esto más fuerza. Una persona Sol que tiene hijos. Quirón, de su hermana, Mercurio. Ceres, es un trato, un negocio. Urania, mediante tecnología, pudiera ser una lectura. Porque está un poco chaladita, chaladita. Interesante. pues cada vez cobra más fuerza esa teoría. A ver. A ver, a ver. ¿Qué me falta aquí, Santos? A ver, Magis. Yo creo que viendo la carta de Erika, queda esto más claro, ¿no? Y luego le forma la T con Santos, con el Safo y con el Urano, que también se puede interpretar como que alguien de su familia estaba asociado. Con que eso saliera a la luz, hiciera público, Urano, hubiera un escándalo por eso, tal y cual. Y se la cargaron Santos. Lo tiene aquí todo relacionado. Puede ser perfectamente, ¿eh? Estos son puras especulaciones, Magis. Tenedlo en cuenta, ¿eh? Tenedlo en cuenta. A ver, ahora me dejaba el urania de verdad, ¿eh? Santos, ¿dónde está Urania? Como la realidad supera la ficción, yo esta, esta historia no me la creía mucho, pero sabiendo lo que se ahora de Santos y con el Urania ahí, pues, ¿qué queréis que os diga? Me cobra, me cobra sentido y me cobra credibilidad ya esto, ¿eh? Y luego hay gente que dice, no, es que eh, ellas después de dar a luz tienen cara como de haber dado luz y tal y cual. Yo creo que cuando tú finges un embarazo está todo planificado y se le pueden dar hormonas para que parezca eso. ¿No? A ver. El, el caso de ocultarlo es que sea creíble, ¿no? Entonces tienes que parecer creíble, ¿no? Igual que se van cambiando, se irán cambiando la barriga mes a mes, se van cambiando la barriga mes a mes, pues también eh, habrá otras cuestiones de tomar hormonas, eh, medicamentos, cosas así, que simulen la apariencia de una mujer que acaba de dar a luz. O incluso a lo mejor hay hormonas que les pueden dar a una mujer para provocar el, el que tengan leche, aunque no hayan dado a luz. Seguramente, no sé si eso existe, alguien sabe si eso existe, seguramente también. porque se puede eh, simular bastante bien, ¿no? Eh, químicamente, cosas que pasan como natural, orgánicamente en el cuerpo. A mí me cobra sentido, Magis. Fijaros esta T. Sol, Urania, Quirón, Mercurio, Ceres. Santos, Safo, Urano. Para mí, Mercurio puede hacer relación a los hermanos. Sol Quirón, Tener Hijos, Urania Tecnología, Ceres, por un acuerdo frío. Y al final eso se la cargan. Porque hay un miedo safo a que eso se haga público. Y porque ella tampoco está muy bien de lo suyo. Y lo podría contar, decir, vete tú a saber. Aquí se lo podía contar o decir o lo que sea. Porque como era la loquita del tarot invertido, que no estaba muy bien de lo... Era una mujer muy. que no se fiaban de ella, vamos. Que no se fiaba de ella porque le daban arrebatos o largaba por la boca lo que no debía. Ya la conocerían bien de siempre. 29 de abril, pero yo creo que ya con esto que hemos visto de Erika ya, ya va bien, ¿no? Del 2007. A ver, la Chofi, esta es Sofía, ¿no? ¿Alguien sabe la hora que nació esta chica? Bueno. está también... Esta también va a ser Borbona, Borbona. Había leído yo que si decía que pasaba, que no quería ser, que no quería tener nada que ver la niña esta con... Con la monarquía, ¿no? Mercurio, Urana, se asef... No veo nada destacado. Así que me llame la atención. Por lo menos en Geo. A ver, en Helio. No sé, yo creo que lo de Erika lo deja claro, Magis. Urania, Saturno, Urano. Urania opuesto a Isis, Urania, cuadrado, Odín. Esta niña va a dar mucho que hablar, ¿eh? Esta niña va a dar mucho que hablar. Sí, que tiene el complejo Tierra Luna contra paralelo a Urania. Pero bueno, esto es una, una posición, un tránsito universal. Lo van a tener todos los niños eh, de su generación. Pero esta niña va a, dar, va a dar también mucho que hablar, ¿eh? Va a ser junesca, junesca. También esta. Y tiene Heartbreak. Tiene Heartbreak como una catedral. La chofi. Así está ya rebelde, ¿no? Que en plan que no quiero saber nada de vosotros. Se va a querer liberal, liberar. Eso también explicaría tratamientos de fertilidad y concepción por esos métodos. Un salto en el cuerpo, cariño, os estoy diciendo cosas que me llamaron la atención, que tengo que revisar esa carta de ese niño porque me llamó la atención por eso pero en general tiene que ver con la tecnología. Pero no me gusta a mí asegurar cosas que no sea ciencia cierta. Mi hijo parto natural con fuertes porque no salía. Es que los niños no salen en los hospitales con todas las cosas que le hacen a, los ma a las madres, que se dejan hacer de todo como borregas, pero los niños no salen. Lógicamente, lo sacan siempre de mala manera. Ya, ya, Anabel, ya te entiendo. A las 4.50 de la tarde, más o menos. No veo nada destacado, digno de mención, Magis. No veo nada digno de mención. En Helio va a ser lo mismo, así que no lo miro. Bastante atormentada esta chiquilla, ¿eh? La ha fiesta. De unas energías en el Zodiac 7... Bastante... Complicadas. Bueno, Magis, pues me parece que es hora de ir dejándolo. Me parece que con todo el dolor de mi corazón voy a tener que poner, porque me gustaría dejarlo y que lo viera más gente y todo esto, pero aquí se han hablado cosas un poco complicadas y me parece que este vídeo lo voy a dejar solo visible para los miembros del canal, desmonetizado para no llamar mucho la atención y el que quiera verlo, pues se tendrá que hacer miembro, Magis, porque me parece que dejar esto público, no sé, me parece que puede ser... Demasiado atrevido, ¿eh? ¿Cómo lo veis vosotros? Tengo que tener cuidado. Dice Maite que muy interesante, Silvia. Sofi dará que hablar sí. La Chofi <laughs> dice Gina que aquí dicen también así a las Sofías. Bueno, Magis. Pues de verdad que me caigo de sueño, ¿eh? Ya no soy persona, en la una y media de la mañana. Me voy a ir a cenar algo que no he cenado, la verdad. Estaba aquí tomándome una infusión. Voy a picar algo rápido y me acuesto. Que mañana tengo faina y creo que voy a dejar este vídeo para miembros del canal y desmonetizado. Porque si no, con las cosas que hemos aquí hablado... <laughs> es una pena me gustaría que lo viera todo el mundo pero no puedo Magis, es demasiado es demasiado para dejar en youtube me parece a mí así que igualmente los miembros del canal podéis compartirlo por ahí si alguien quiere verlo pues que se haga miembro si queréis que alguien que alguien lo vea así que pues hasta aquí hemos llegado muy sorprendentes los descubrimientos astrológicos que hemos visto esta noche, que yo muchos ni los había visto yo misma. Dice Ana Turpin: Silvia, llevas razón, cúbrite. Cúbrete, sí, es arriesgado, es arriesgado todo lo que hemos hablado aquí. Entonces lo voy a dejar para miembros y desmonetizado y esperemos que no pase nada. Esperemos que no pase nada. Así que nada, Magis. <laughs> Que gracias por acompañarme. Ha habido mucha gente esta noche. Suscribiros, los que no estáis suscritos, dejarme vuestro like, los que no le haya dado los que no le haya, hayáis dado like al vídeo, pero bueno, que ya da igual porque eso es afectos de que tenga más visibilidad, y como lo voy a ocultar, pues bueno, sí, lo voy a dejar para miembros, mis amores. Mucho mucho contenido astrológico, ¿eh? interesante, creo yo. <laughs> Bueno, Magis, pues hasta aquí hemos llegado. Que paséis muy feliz semana, muy buena semana. Ya habéis visto lo que trae el Saturno Juno, el Saturno Urano, la escandalera y cómo ha salido a la luz todo este salseo tan interesante. <laughs> que esperemos que, Virgencita, nos quedemos como estamos. Porque lo que va a venir y lo que pueda salir de este Quirón Sedna. Es muchísima más etnitud, Magis. Así que mejor nos quedamos como estamos. Porque si no, el titán y yo hacemos las maletas y nos las piramos. Eso que lo tengáis, clarinete. Yo no me quedo en un país comunista ni de goña, Aunque este ya es bastante comunista. Pero bueno, no tanto. Bueno, Magis, muy feliz semana. Nos vemos pronto con más astrología, ¿vale? Ya nos veremos más veces esta semanita. Ya os prepararé más cositas. Muchas gracias por acompañarme. Muchos besos para todos. Hasta luego, Maguis. Chao, chao. Adiós, Ginita. Adiós a todos.